unidades móviles de salud. Fue desarrollado por la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad a partir de un requerimiento por parte de los miembros de la Comisión Especial del Coronavirus. Estas unidades que pueden producirse muy rápidamente en base a contenedores, pues van completamente equipados de forma tal que en muy poco tiempo una comunidad que no tiene ningún tipo de facilidad puede tener esta facilidad hospitalaria para atención a aquellas personas afectadas por el COVID-19. Gran capacidad de flexibilidad de poder transportarse a los lugares más recónditos. La idea es ampliar el sistema de salud dominicano hasta las comunidades más alejanas de los centros establecidos para asegurar la salud de nuestro pueblo. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña representa un gran honor y una extraordinaria satisfacción este webinar en que nos encontramos hoy en día, precisamente para celebrar lo que fue la vida, la personalidad y la obra de una de nuestras figuras más icónicas dentro del mundo de la arquitectura, y no solamente por ser arquitecto, que fue uno de los valiosos arquitectos de la era moderna de nuestro país, sino también como empresario, como humanista y como académico. Nosotros hemos desde esta universidad pues siempre admirado esa figura porque José Antonio Caro Álvarez fue nuestro primer rector. Y precisamente en este tono y para hablar del primer rector, pues naturalmente no podemos menos que llamar a nuestro ilustre rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, ¿quién nos va a versar sobre esa gran personalidad que fue José Antonio Caro Álvarez? Buenas tardes, colegas y amigos. Es con mucha alegría y satisfacción, tanto personal como institucional, que acepté la invitación del decano Rancier de decir unas palabras en la apertura de esta actividad con la que se conmemora
el 110º aniversario del arquitecto José Antonio Caro Álvarez, con el título Conversando sobre Caro, hombre, arquitecto, humanista. Me referiré brevemente al rector Caro Álvarez, al hombre que fue escogido por la pléyade de profesores que fundaron la primera universidad privada de la ciudad de Santo Domingo para que fuera su primer rector, el rector fundador. Vi por primera vez a José Antonio Caro en la casona de la calle Doctor Delgado, número 39, donde habitualmente se reunían los profesores y los estudiantes que aspirábamos a inscribirnos en la nueva universidad. Más adelante, ya nombrado rector, nos comisionó a formar un comité estudiantil que le solicitara al presidente Balaguer un local mediante un telegrama firmado por mí y el joven Nelson Lazala Pérez. Más tarde, supe que esto era un asunto meramente burocrático, pues ya se había acordado con el gobierno y a la nueva universidad se le traspasaría el antiguo hospital geriátrico que quedaba en esa época en las afueras de la ciudad de Santo Domingo. La comisión que recibió la futura sede de la primera universidad privada del país la encabezó el propio rector, acompañado de algunos profesores y estudiantes que quedamos perplejos ante el estado de abandono y suciedad en que se encontraba el local. Me acuerdo perfectamente que el rector Caro, después de recibir protocolarmente una llave simbólica, se despojó de su chaqueta y corbata, se remangó su camisa y nos dijo a todos los presentes: vamos a seguir mirando y chequeando, pero no se mortifiquen, que esto lo pondremos a brillar. Así fue. Al otro día estaban los bomberos lavando con sus mangueras, tractores en los patios y todos los profesores y estudiantes disponibles trabajando y limpiando con un entusiasmo bajo el indiscutible liderazgo de nuestro rector a la cabeza. El rector Caro Álvarez tuvo sobre sus hombros armar esa utopía que se llama UNP. En su libro Nace una universidad, dice y cito: no todos los días nace una universidad. Por consiguiente, este acontecimiento es de tanta importancia que es bueno que las generaciones de profesionales e investigadores que se formen en ella en el futuro sepan de los afanes, los sacrificios, los triunfos y los fracasos que hicieron posible tal suceso. Fin de la cita. Al periodo rectoral del arquitecto Caro Álvarez, a mi juicio, le tocó iniciar lo que era el sueño de los fundadores de lo que sería la UNP, desde su fundación hasta nuestros días. Una universidad diferente, vanguardista, una universidad eminentemente humanística, sin descuidar las ciencias, una universidad, en fin, enfocada hacia la formación de profesionales a todos los niveles que necesitaría el país para un desarrollo que recién iniciaba. Que a juicio del arquitecto Eugenio Pérez Montaz, profesor fundador y doctor honoris causa de la UNCU, esta se fundó en la época en que se sentaban las bases de lo que sería el nuevo país, la nueva República Dominicana. La universidad sería apolítica y aconfesional, pero abierta y plural a todo aquel que tuviera algo que enseñar o aprender, de ahí el lema escogido por los fundadores. Volviendo al libro Nace una universidad, en su página 12, el autor nos comenta, cito: rompiendo nuestros estrechos límites insulares, tenemos que incorporarnos por medio de un gigantesco esfuerzo al mundo actual, del cual parecemos estar excluidos y que se debate en convulsiones poderosas porque está en gestión una nueva civilización de la que ni siquiera se puede vislumbrar ahora el nuevo contenido, pero de la cual no podemos permanecer ausentes. La aventura moderna no es solamente política, es también científica y tecnológica. Móviles de nuestro siglo que antes no existían. Los desajustes que el mundo ha sufrido en las últimas décadas, sigue diciendo Caro, han dejado saldos desconsoladores. Uno de los problemas más graves es la aparición de grandes masas de jóvenes frustrados y la frustración abre todos los malos caminos. Los rebeldes sin causa constituyen problemas sociales en todos los países del mundo.
Sin embargo, nunca la humanidad ha llegado a planos tan superiores en otros aspectos. Nunca el ingenio humano y la inteligencia se han remontado tanto. Fin de la cita. En mi libro, Discurso del Rector, abril del 2013, en la página 132, me refiero precisamente a estas palabras cuando expreso, aunque parezca increíble por su vigencia en estos momentos, lo citado arriba es parte del discurso central pronunciado por nuestro primer rector el día de la inauguración de nuestra universidad, el 21 de abril de 1966, en la emplanada frontal del viejo edificio ubicado en lo que fue el Campus 1, en un solemne acto encabezado por el presidente de la República. Este brillante intelectual, al cual la UNCUR está eternamente agradecida por asumir la responsabilidad de conducirla, acudiendo al llamado muy importante de los académicos de su época, dejó plasmado en su discurso inaugural que estábamos en presencia de un hombre muy avanzado y de un visionario extraordinario. Reflexionar y sacar conclusiones sobre sus consideraciones vigentes después de 53 años es una labor que no puede ser atropellada en unas cuantas palabras que podamos decir en este momento, pero sirven como motivo de grandes cuestionamientos sobre nuestro quehacer político, moral, social y sobre todo académico, porque como él mismo dijo, es tarea de las universidades buscar soluciones y trazar las pautas que eliminen las angustias y confusiones que oprimen a una gran parte de los jóvenes de nuestro tiempo, cuyos espíritus deberían despertarse en un clima de seguridad y estabilidad sobre su porvenir. Personalmente, tuve una relación muy agradable con el rector Caro, a quien se le veía muy a menudo por las áreas donde transitábamos los estudiantes, preocupado siempre por el desenvolvimiento de las clases y hasta de los problemas personales de cada uno. Creo que llegó a conocer a todos por sus nombres, pues en esa época no pasábamos de 300 o 400 estudiantes. Imagino que el rector Caro nunca pensó el nivel de compromiso con el que me involucraría el día que me escogió para enhestar la bandera nacional el día de la inauguración de la universidad. De él conservo su afecto, su cariño y mi agradecimiento. La UNCUR aún mantiene una deuda de gratitud con su esfuerzo, su trabajo, sus desvelos y hasta sus propios recursos, y que prestó su nombre, su prestigio y su calidad humana a nuestra universidad. Espero que este homenaje en su 110º aniversario sea un granito de arena hacia el reconocimiento integral al hombre, al académico, al mecenas y al primer rector de la UNCUR. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por estas palabras que realmente hacen, nos dan una visión muy clara de ese pensamiento, de esa visión académica del arquitecto Caro Álvarez, pero de ese pensamiento también como humanista, como gran humanista que fue. Este evento, que la Universidad Nacional Enrique Ureña acoge con tanto cariño, pues es también patrocinado por Pinturas Popular. Y es que precisamente es una de las de los resultados de la obra empresarial de ese gran hombre. Y naturalmente, pues precisamente ya que en esta conmemoración del 110º aniversario de su nacimiento, pues se trae de nuevo el premio a la excelencia estudiantil que siempre Pinturas Popular pues ha patrocinado en las Bienales de Arquitectura. Y por este motivo, y para introducir también el conversatorio, pues llamamos al licenciado José Caro Gómez, vicepresidente comercial de Pinturas Popular. Adelante, José. Sí, muy buenas tardes. Soy José Antonio Caro, nieto de Pinturas Popular en este caso, y es de mucha satisfacción para nosotros en la empresa presentar formalmente el premio a la excelencia académica estudiantil en la rama de arquitectura para los estudiantes de término de todas las escuelas de arquitectura del país. Este premio llevará el nombre de mi abuelo, José Antonio Caro Álvarez, fundador de Pinturas Popular y también primer rector de la UNCUR. Derecho. En el día de hoy abrimos este webinar conversatorio sobre la vida del arquitecto Caro Álvarez,
como parte del calendario de actividades que van a acompañar al premio. Todas las informaciones y reglamentos serán publicados en las diferentes vías de la arquitectura. De parte de la familia Caro, agradecemos la labor de todos los panelistas, del arquitecto Omar Rancier y su equipo, principalmente con Mizuki de Mota, por su ayuda en la organización del premio. El arquitecto Gustavo Moré Cuquito, José del Castillo, la arquitecta Mauricia Domínguez, el arquitecto Alex Martínez. Pero también quiero agradecer de parte de la familia a nuestro vicepresidente ejecutivo Rubén Acevedo, porque desde mucho antes de trabajar juntos ha venido haciendo esfuerzos por resaltar la obra de José Antonio Caro Álvarez, apoyando premios similares en las diferentes bienales y ahora auspiciando el premio. También queremos agradecer el apoyo de todos los directores de las diferentes escuelas de arquitectura por difundir el premio a todos sus estudiantes de término. Esperamos que este momento sea de aprendizaje y de compartir para discutir la vida del arquitecto José Antonio Caro Álvarez. En nombre de la familia Caro y de Pintura Popular, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, José. Nosotros somos quienes estamos agradecidos. Bueno, una de las personas que más ha estudiado, que más ha admirado y que más ha hablado sobre José Antonio Caro Álvarez es el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes, arquitecto Omar Rancier, que realmente pues ha llevado esta admiración pues a un plano de gran cariño y de reconocimiento pleno de esa figura icónica, emblemática. Entonces, para continuar ya introduciendo más sobre lo que es la figura de José Antonio Caro Álvarez, pero introduciendo también este conversatorio, pues invitamos al arquitecto Omar Rancier a que tome la palabra. Gracias, Constantino, por esta introducción que haces de la participación nuestra en este webinar. Para nosotros, como decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, es un gran honor estar trabajando juntamente con la familia Caro y Pintura Popular en esta iniciativa tan interesante que es el Premio a la Excelencia Estudiantil José Antonio Caro Álvarez. Nosotros vamos a presentar algunas ideas sobre este webinar en una presentación que vamos a compartir con ustedes. Hace 110 años nació en Santo Domingo José Antonio Caro Álvarez, que con el devenir del tiempo se convertiría en uno de los principales arquitectos de la modernidad dominicana. Hombre de familia, académico, humanista, político y empresario. Uno de los últimos hombres renacentistas en nuestro país. Educado en París, desde su inicio como arquitecto deja su impronta de calidad. Como arquitecto, el catálogo de su obra es muy vasto y solo necesito mencionar algunos edificios como muestra. El bello edificio Plavime, una de las obras más interesantes de la calle El Conde, que realizara en colaboración con Leo Pou Ricard, es una de sus primeras obras, 1936. El cuerpo de bomberos, el cuartel de bomberos de la Avenida Mella, realizado en colaboración con Guillermo González Sánchez de 1944, una pieza que afortunadamente todavía tenemos en pie, mostrando su potencia que traspasa el tiempo. La Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ambas en el antiguo campo de la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dos obras importantísimas en la historiografía dominicana de la arquitectura. El edificio de ingeniería fue la imagen que se le dio Caro a la exposición José Antonio Caro Álvarez, que también
y excelentemente montó nuestro amigo Alex Martínez. Como académico fue profesor, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, rector de la Universidad de Santo Domingo y primer rector de la UNFU. Toda una hazaña en nuestro país. Como empresario, creó una serie de empresas que se han convertido en líderes en sus áreas como pintura popular, y como humanista fue mecena de muchos artistas plásticos. Vale destacar entre estos artistas plásticos uno de los más reconocidos muralistas a nivel internacional, José Vela Zanetti, con quien cultivó una amistad de toda la vida. Don José, además, fue el primer fundador, el primer director y fundador del Museo del Hombre Dominicano. Como político, fue secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, director general de la Reforma Agraria y miembro de la Junta Monetaria, entre otras funciones. Como hombre de familia, forjó una sólida familia que ha recogido su legado en todos los aspectos que caracterizaron a Caro Álvarez. Familia de excelentes diseñadores y grandes empresarios que han dado continuidad a su obra. Para nosotros es un honor, repito, dar inicio a este conversatorio. Un poco de historia de qué lo generó. A finales del año pasado se reunieron con nosotros Rubén Acevedo y José Caro de Pinturas Popular para presentarnos la iniciativa del Premio a la Excelencia Estudiantil José Antonio Caro Álvarez. Comenzamos inmediatamente a trabajar en esa iniciativa. Habíamos planificado una serie de actividades que lamentablemente la erupción del COVID-19 nos tronchó. No pudimos realizar una serie de actividades. Entre ellas, para esta época, teníamos previsto el inicio de la charla magistral José Antonio Caro Álvarez de la Facultad de Arquitectura y Artes de la UNFU. Sin embargo, las facilidades de las plataformas digitales nos han permitido plantear y realizar este conversatorio a partir de la plataforma de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Un webinar, un conversatorio con la participación de los principales miembros de la familia Caro y con un grupo de arquitectos, historiadores y especialistas que dan una visión amplia y suficiente de la obra en las diferentes facetas de José Antonio Caro Álvarez. Tendremos a sus hijos, Tony y Danilo, a su nieto, Juan Caro. Tendremos entre los especialistas a Gustavo Moré Cuquito, editor de la revista Archivos de Arquitectura Antillana, gran investigador, gran arquitecto, a Mauricia Domínguez, investigadora, arquitecta, ella es la encargada de investigación de la Facultad de Arte, de Arquitectura y Arte, y a Alex Martínez, que es, además de arquitecto y editor, es un gran museógrafo. Y para terminar este grupo de especialistas, tendremos a nuestro amigo sociólogo e historiador José del Castillo. Eso nos asegura un gran conversatorio. Así que gracias y sigamos con este conversatorio sobre José Antonio Caro Álvarez, que es el preludio del lanzamiento del Premio a la Excelencia Estudiantil José Antonio Caro Álvarez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Omar, por estas palabras que realmente tocan a uno en la emotividad. Y bueno, como hemos visto, se va a tratar de un paseo formidable que vamos a dar en el día de hoy. Pero todo buen paseo debe comenzar precisamente en el hogar y debe comenzar por la familia. Y por eso nosotros vamos a invitar entonces a esos miembros destacados también de una familia que realmente ha dado gran ejemplo en nuestro país. Y por eso llamamos en este momento a sus hijos Tony y Danilo Caro y a su nieto Juan Caro para que nos hablen un poco sobre cómo don José
se proyecta en la familia en sus diferentes facetas, como padre, como arquitecto, como empresario, como humanista. ¿Cómo influyó en su vocación, la vocación de todos ustedes? Y a la vez, ¿cómo ustedes se integraron con él en el quehacer profesional? ¿Cómo era que funcionaba esa oficina junto a ese portento de la arquitectura moderna que es José Antonio Caro Álvarez? Adelante, Tony, Danilo y Juan. ¿Eso yo? Sí, pero yo no te veo. Yo no, no me veo también. Pero, bueno, gracias a ustedes por invitarnos a participar en este homenaje a nuestro padre. Creo que lo primero que debemos decir es que tuvimos una familia muy unida siempre. Por lo menos voy a hablar en mi infancia. Ninguno de nosotros nunca dimos problemas en la casa. Fuimos buenos estudiantes. O sea que la participación de papá en ese aspecto no fue muy amplia porque no tuvo razón para en ningún momento preocuparse de nosotros. Siempre fuimos buenos estudiantes. Yo diría que también tenemos que mencionar aquí que en el orden familiar su presencia nunca fue de castigo ni nada de eso. Los chancletazos los daba la mamá, doña Marina. Era quien nos llamaba las atenciones y nos decía cómo comportarnos y nos llamaba y nos daba nuestro saborando con todo lo que nosotros queríamos hacer. Yo diría que cuando llegó la época ya de decisiones de nosotros, cuando ya estábamos en la etapa final de nuestra escuela de bachillerato, en mi caso, nunca me dirigió hacia donde él quería que yo fuera. Yo me gradué de bachiller y él lo único que me dijo fue que me quería enviar a estudiar fuera del país y me ayudó en el que eligió un sitio donde yo fui un año a aprender bien inglés, pero de ahí en adelante yo tomé las riendas de lo que quería hacer. Él nunca me dijo, yo quiero que tú seas arquitecto. Me dijo, tú eliges lo que quieras hacer. Y elegí la profesión que creo que era en ese momento la que me gustaba y creo que gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer y de graduarme de arquitecto en una de las mejores escuelas de arquitectura de los Estados Unidos, la Universidad de Cornell. Luego Danilo también participó ahí, él hablará un poco más de su infancia y después retomamos quizás la etapa donde ya nosotros participamos en llegar aquí y comenzar a trabajar con él en la oficina. Una sola cosa yo quería así agregar en su relación con la universidad, que yo tuve la oportunidad de estar presente el día de cuando se inauguró la universidad en la casa que Miguel Ocho mencionó hace un ratito en la calle Doctor Delgado, que estuvimos, era una calle pequeñita, estaba llena de gente, casi todos profesores, yo diría, y miembros de la prensa, y tuve esa oportunidad porque me invitó a mí, venga, acompáñame, que este es un día importante para mí. Y yo lo acompañé. Yo voy a dejar que Danilo hable un poco de su infancia también y de su cómo se dirigió él hacia esta profesión. Sí. Bueno, contrario a lo que Tony decía de nuestra infancia, que nunca le dimos problemas a papá ni a mamá, yo creo que yo sí le di ciertos problemas a ambos. Y que a mí a cada rato me daban más chancletazos que a Tony. Yo recuerdo, Tony nace en la casa que papá le diseña a mi abuelo en la avenida Pasteur, esquina Bolívar. Fue su primera obra. Esa fue su primera obra, la casa paterna. De ahí él construye en la avenida Belmayano Llovere la segunda casa donde nací yo y mi hermana Lorena. La oficina de papá de arquitecto estaba en el segundo piso del garaje. Y yo veía de niño pasar por ahí a muchos de los arquitectos de la época que venían, Guy Vega, Cookie,
Batista, Leonte Bernard, Manolito. Yo siempre estaba jugando de escalera de abajo porque era el segundo piso. Yo recuerdo que Gay Vega siempre me daba un cocotazo y me decía Bolón Quillado, porque yo tenía la cabeza rubia completamente. Y desde ese momento yo me vi involucrado con una oficina de arquitectos desde muy pequeño. Y luego, cuando él se mudó a la calle Los Pinos, a su tercera oficina de arquitectos, porque antes había estado en la calle El Conde, arriba del edificio de la ópera, donde estaban también como arquitecto Orlando del Castillo, González Ramos, exacto, en el edificio de González Ramos, Ramón Pastrano, que siempre trabajó con él, y ahí se muda a la calle Los Pinos. O sea, mi vida desde joven me vio involucrado entre arquitectos de la época, y veía a mi padre trabajar muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la madrugada en diseños que se le mandaban a hacer de un día para otro. Quizás eso me influenció a mí, igual que ya Tony, que estaba estudiando en la universidad, a tomar como arquitectura profesión en la vida. Yo le seguí los pasos a Tony también. Él se fue a Cornell y yo apliqué y me aceptaron en la misma universidad. En ese momento ya él llevaba como tres años en la carrera universitaria. De ahí él llegó a Santo Domingo, ya casado con Rosalía. No, primero llegué solo. Al primero llegó solo, me corrige, pero después se volvió a ir casado con Rosalía. Y allá nació José Antonio, su hijo, en la universidad. Al volver, ellos dos adelante, ya estoy, había empezado con Jaime, mi hermano, en la oficina a trabajar con papá. O sea que para mí fue muy fácil integrarme al grupo de ellos tres. Yo recuerdo que el primer trabajo que papá me dio en la oficina fue trabajar en la fachada de la Biblioteca Nacional, que se pretendía ya construir en la época del primer periodo del doctor Balaguer. Ese fue uno de los primeros trabajos que yo trabajé ya como profesional aquí en la República Dominicana. Y ahí adelante es historia. Lo que hemos hecho nosotros tres, Jaime, Tony, yo y después papá, que naturalmente fue la persona que nos guió en la vida en los primeros pasos que dimos como oficina. Creo que hay algo más que quieras agregar. No, yo eso que Danilo mencionó, a nosotros nos influenció mucho verlo trabajar. Y también disfrutábamos mucho y nos hicimos muy amigos de una cantidad de jóvenes profesionales que pasaron por la oficina. De la oficina de papá salieron en una época las principales empresas de diseño y construcción del país. Asa y Pellerano, Reed y Leyes, Pujada Armentero, Harold Brover, que siempre nos recuerda eso, también trabajó ahí. Orlando Asa y Rafaelito Pellerano. Milton Ginebra, un primo nuestro también, que se convirtió luego en la mano derecha de papá en sobre. Era ingeniero. Y así vimos nosotros esa cantidad de jóvenes. Y también papá, que siempre trabajó mucho relacionado con las universidades, porque no solamente fue rector de la UFU, sino que también fue rector de la UAS. Por un tiempo corto, pero fue también rector. Pero su trabajo más importante en la UAS fue de formar con otro grupo de brillantes profesionales la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la que fue también decano por muchos años. Y ahí también él ayudó a formar mucha gente. Entonces, volviendo al tema de la oficina nuestra, primero se graduó Jaime, nuestro hermano de ingeniero, y comienza a trabajar en algunas obras relacionadas con papá. Cuando yo llego de la universidad en el 1967, ya graduado, nos integramos y decidimos reabrir la oficina, porque papá se había dedicado mucho ya en esa época a otras etapas de su vida que a él le interesaba, como era la docencia y también la arqueología.
Él nos abrió las puertas, nos dio todo el apoyo que nosotros necesitábamos. Y una anécdota interesante fue que un día estaba yo con Jaime en la oficina y me dice, vengan ustedes dos que yo quiero hablar con ustedes. La oficina de él quedaba de un lado y la oficina de nosotros quedaba en otra. Entramos a su oficina, nos hizo sentar el todo y nos dice, yo ya he hecho lo que yo más quería, que era darle a ustedes una educación. Ya yo se la di a ustedes. Entonces, de ahora en adelante, ustedes manejan esta compañía, porque yo quiero irme ya a hacer lo que a mí me gusta. Y yo nada más voy a estar aquí para, si ustedes meten la pata, yo ayudársela a sacar. Desde ese día en adelante, nosotros cogimos el mando de la oficina, Jaime y yo. Y luego, más adelante, un año o dos después, Danilo se integró y formó parte del TRISO. ¿Y a qué se dedicó él? Papá se dedicó en ese momento a la universidad, la UNFU. Él estaba muy metido en asuntos de participar en grupos de que estaban trabajando en educación para el país. Arqueología. Y la arqueología, que fue otro de sus grandes pasiones. Él estaba metido en eso. Todavía no era director del museo, porque eso fue después cuando hicimos nosotros el diseño de esa obra. La construcción del Museo del Hombre. Y cuando hicimos la construcción y el diseño del Hombre. O sea, que desde que nosotros llegamos, cuando Danilo se integra, en el periodo pre a eso, nosotros hicimos trabajo de residencias, de trabajo de otro tipo pequeño. El gran primer trabajo que hicimos nosotros fue la Biblioteca Nacional, que la diseñamos entre Danilo y yo. Danilo trabajó mucho en la fachada de ese edificio. Papá daba la vuelta. A él se le atribuye como el diseño de la universidad, pero él ayudó, claro, viendo lo que estábamos haciendo, pero el trabajo de eso lo hicimos nosotros. Igual que de ahí en adelante, todo el trabajo que salió en la oficina era producto de nosotros. Él lo que estaba al lado de nosotros ahí, dándonos ideas, dándonos consejos y ayudándonos a resolver problemas que se podían presentar. La idea de lo que hace la cultura. Sí. Él sí tuvo mucho que ver con la idea de crear lo que fue la Plaza de la Cultura en la zona esa que está hoy. Que comenzó con la biblioteca, luego el museo, fueron las dos primeras obras, y de ahí se despegó con una serie de otras obras, como eran el Teatro Nacional, el otro museo que se hizo alrededor, el Museo de Geografía y el Museo de Historia Natural. Y la Galería de Arte Moderno. Y la Galería de Arte Moderno, que la hizo el arquitecto Miniño. Esa idea general se la vendió papá, o se la llevó papá al presidente Balaguer, de crear ese grupo de proyectos culturales en esa zona. En cuanto al trabajo de nosotros, fue muy independiente. Siempre nosotros tomábamos las decisiones, hacíamos las cosas. Y dentro de nuestra oficina, igual que con papá, salieron de ahí una gran cantidad de jóvenes que han cosechado grandes logros en la profesión de arquitecto en nuestro país. Nelson Toca, ahora ministro, Toby Valdés, Yossi Gómez, ¿quién más se te acuerda? Bueno, había un muchacho que era excelente arquitecto, Julio César Martínez, está en Puerto Rico. Que se fue a vivir a Puerto Rico. Federico Fonder, que siempre mantenemos buena relación con él. Y ahí salió, y hay muchos que ya se me han olvidado a mí los nombres, que van a pelear que no los mencioné, pero ellos saben muy bien que los queremos mucho. ¿Qué quieres agregar? No, yo creo que Tony ha completado bastante ya el tema. Yo creo que es tiempo ya para oír a los demás poner los compañeros. Si hay algo que ustedes quieran en específico con nosotros, hagamos
las referencias. Ah, yo quiero aclarar algo, porque alguien me llamó a mí y me dijo que la reseña que salió en el periódico, al final de la reseña había dicho una cosa, que papá había sido político y que él sabía que papá nunca había sido político. Quizás la palabra política se usó porque papá fue ministro de Obras Públicas al final de la época de Trujillo. Creo que fueron los tres últimos años de la época de Trujillo. La papá lo nombra no porque él era político ni tenía nada que ver. Y ahí le voy a contar esta historia que me hizo él a mí un día. También me dice, bueno, para darle una idea que papá no era político ni estaba interesado, eso frustró un viaje que él tenía con nosotros, con la familia Europa, la primera vez que nosotros... No, él nos invitó a un viaje a Europa. Era un viaje bien largo, porque eran 3 meses que íbamos a estar paseando por todo Europa. Él no pudo ir porque nos sorprendieron nombrando a los ministros de Obras Públicas. En esa época era secretario de Estado de Obras Públicas. Y tuvo que dejar de ir él. Fuimos nosotros, ya todo el viaje estaba organizado. Y se salvó una tía de nosotros, fue en lugar de él. Pero lo que yo le quiero contar a ustedes de esa cosa es que él me contó a mí esta historia, que cuando él lo nombra Trujillo ministro, el secretario de Obras Públicas, y se juramenta, él le pregunta al presidente Trujillo, exacto, era generalísimo Trujillo, ¿qué usted quiere? Yo voy a coger 15 días a recorrer el país para ver qué están haciendo, qué se está haciendo y qué se necesita hacer. Y a los 15 días yo voy a venir a darle un reporte. Y así lo hizo. Vino a los 15 días con un reporte de lo que estaban haciendo y de lo que él consideraba que faltaba por hacer. Y le dice, después que le hace la presentación, le dice a Trujillo, mire jefe, yo quiero que usted me diga, yo nunca he tenido una posición pública, que me diga, ¿cómo usted quiere que nos manejemos? ¿Cuántas veces usted quiere que yo venga a presentarle el ritmo de la obra que estoy haciendo? Trujillo le contestó, mira, Caro, yo te nombré a ti porque a ti te recomendaron porque tú eres un hombre muy capaz y muy serio y que tú eras una persona que yo podía confiar que iba a hacer las cosas bien. Tú no tienes que venir nunca a decirme a mí lo que tú estás haciendo. Tú haces lo que más nos convenga a todo al país y tú solamente vienes a verme a mí. Si tú tienes un problema en algún sitio que tú no puedes resolver, que yo te lo resuelva. Papá me dijo que en los 3 años que estuvo de ministro o de secretario fue 4 o 5 veces solamente a ver a tu hijo. Él nunca fue a ningún tipo de manifestación, nunca perteneció a tener, nunca tuvo que dar con discursos. Así que yo quería aclararle eso porque mi amigo me pidió que lo hiciera. Que él en ningún momento fue un político, como lo que entendemos que es un político, es una persona que participa en una actividad política y es elegido a una posición electiva. Papá fue nombrado por su capacidad técnica y su fama buena de ser un hombre serio. Bueno, es lo que sucede con los grandes hombres, que muchas veces se le endilgan posiciones e incluso áreas de trabajo, de labor y gestiones que, bueno, pues desbordan muchas veces lo que era realmente el pensamiento íntegro de una persona. Pues como fue don José Antonio Caro Álvarez. Pero Juan, tú que fuiste su nieto, arquitecto también, prácticamente el heredero porque, bueno, tu abuelo arquitecto, tu padre arquitecto, tu tío arquitecto, o sea, tú tenías que salir arquitecto evidentemente. ¿Cómo tú te integras finalmente a esa oficina con tantos arquitectos de renombre como fueron los ascendentes tuyos en la familia? Bueno, primero, muchas gracias. Lo primero es que, como tú bien dices, más que todo era un compromiso, porque tener que llevar las riendas de lo que fue primero esa oficina en manos de él y
la cantidad de obras que ejecutó en el corto tiempo que tuvo de vida. Todavía al día de hoy me lo imagino y es difícil imaginarse que en ese tiempo se hayan hecho esa cantidad de obras. Y después la segunda generación, pues igual repitió, como quien dice, los mismos pasos. O sea que para mí simplemente ha sido cuando se habla de legado y todo eso, más bien lo veo como un compromiso, y eso es lo que me he llenado de querer hacer, o sea, de seguir cumpliendo, seguir haciendo lo que él hizo, haciendo lo que mis padres hicieron, de ejecutar y de llevar a cabo todo lo que hago, y haciéndolo bien, como mencionó mi papá, de que a él le enseñaron hacer las cosas bien, y eso fue lo que él trató de cumplir con todo el mundo. O sea que ese ha sido mi real compromiso. Y seguir llevando a cabo un poco también las tradiciones. Bueno, sin lugar a dudas, pues lo está siguiendo con mucha dignidad y con mucho empeño y con una labor ya que se destaca realmente entre tus pares. O sea que es un legado, parece que viene de la familia Caro por herencia. Bueno, pero hasta este momento hemos escuchado el testimonio de primera mano de sus hijos y su nieto. Un legado maravilloso, sensible, emotivo. Pero, ¿qué tal si nosotros también escuchamos el testimonio de uno de esos grandes arquitectos dominicanos que también trabajó con José Antonio Caro Álvarez? El arquitecto Cookie Batista. Siempre quedó en nosotros la impresión de José Antonio como el más culto e informado de los arquitectos del tiempo Ciudad Trujillo. Y aunque nunca indagué con José Antonio sobre su estadía en Europa, sí que pudo él, hijo de Kiko, viajar por toda Europa de edificios, museos, teatros, catedrales, restaurantes, hoteles, festivales, de la Europa de su tiempo y posibilidades. Pues hasta nosotros, en dos ocasiones, lo hicimos así. Un ejercicio estabilizante. José Antonio era tímido o comedido o más que prudente, y así quedó en nosotros el agradecimiento de cuando nos encargó perspectiva o nos invitó a departir en las mañanas del próximo 3 meses, y salió de nosotros decirle que no nos necesitaba en el matrimonio de Sosa, el Calín y nosotros. Él, Calín y nosotros, donde amanecimos en el patio de la casa del Tapao y tomamos cerveza en exceso. En ese tiempo, Ciudad Trujillo, donde todos eran vigilados, era poco lo posible hacerse. Y en principio, nada de comentarios circunstanciales con nadie. Y bajo ese enfoque, poco podemos opinar sobre el sí que trascendente José Antonio Caro Álvarez. Y ante todo, hijo de Kiko, y de lo que sí entendimos, se veía tarado José Antonio. Y en un sinnúmero de veces me dijo José Antonio, Kiko es un picapiedra de San Lázaro, de San Carlos, de San Opusán. O Kiko es un panadero. A lo que respondíamos que opinamos, eran oficios óptimos. Y al final opinamos que el eficiente y siempre ocupado José Antonio Caro Álvarez quiso ver a sus hijos como hombres de negocios, y así los ve y así ha de estar más que satisfecho. Gracias al que propuso que recordáramos al óptimo José Antonio Caro Álvarez, hito del desarrollo dominicano, dejando en Santo Domingo el Museo del Hombre, ente abarcante del pasado y el continuo futuro de nuestro estado dominicano. Y así, José Antonio Caro Álvarez, ante todo el porvenir de Santo Domingo como ciudad turística caribeña o polo histórico universal, a visitar por todo el universo de ciudadanos vacacionales.
Bueno, la verdad que con un testimonio tan valioso y tan rico como el de don Cookie Batista, con quien siempre nos halaga poder conversar y escucharlo con esa fruición que merecen palabras sabias como las que él siempre testimonia. Creemos que es el momento de, luego de esta visión íntima, cercana, familiar y de colaboración continua, pues, pasar a otro plano. Hemos hablado de esa multiplicidad de facetas del arquitecto Carlos Álvarez. Y en este momento vamos a pasar a un segmento que vamos a hablar sobre el académico, el empresario, el humanista y el arquitecto. Y para ello vamos a llamar a arquitectos y a otros profesionales valiosos que pues, nos van a hablar de segmentos específicos de su producción. Llamamos ahora al arquitecto Gustavo Luis Moré Guasquino para que nos hable precisamente sobre él. Gustavo Luis Moré, pues ya el arquitecto Rancier había dicho, editor de la revista AAA, Archivos de Arquitectura Antillana, pero él mismo también un connotado arquitecto dominicano, estudioso, ha escrito unos textos preciosos también sobre lo que es la arquitectura moderna. Y realmente creemos que es otro de estos arquitectos nuestros que tiene esa capacidad polifacética y que siempre pues desarrolla en todas ellas, además de la música, con una gran calidad. Cuquito, tienes la palabra. Gracias. Me dicen si se oye bien, ¿no? Muy bien. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta actividad me llena de satisfacción porque la verdad es que ya yo ni me acuerdo ni cuántos años tengo que comencé con Tony, con Danilo y eventualmente con Juan a hablarle de la importancia de documentar y rescatar el trabajo de don José Antonio para futuras generaciones, ¿no? Y de hecho me voy a basar en algo que tuve el honor y el placer de hacer con ellos, que fue una revista, un libro que hicimos que se llama Un Profile sobre los Caro, que me va a servir de apoyo para la presentación que haremos hoy, ¿no? Me avisan, por favor, si puedo verlo, si sale en pantalla. ¿Se montó en pantalla? ¿Se está viendo? Se ve ya poquito. Sí, se está viendo. ¿Me oyen, verdad? ¿Me están oyendo? Correcto, te escuchamos, te escuchamos. Puedes comenzar. Perfecto, pues bien, este es el profile que les digo, en el cual trabajé, ya Omar lo presentó hace poco, es un libro titulado Tres generaciones de arquitectura, urbanismo y construcción en la República Dominicana. En este libro tuvimos la oportunidad de estructurar la obra de José Antonio Caro, que es de lo cual les hablaré ahora, en varios bloques, ¿no? Eso fue quizá una de las cosas más importantes que este libro nos ayuda a hacer. En primer lugar, lo que llamamos un capítulo de los primeros años, que es del 34 cuando se gradúa hasta el 42, momento en el cual se inician las obras del segundo bloque, que es lo que se resume en la modernidad del primer centenario, del segundo capítulo, que es del 42 al 50. Hay otro capítulo que llamamos de la madurez profesional, del 50 al 61, y posteriormente le da paso a la segunda generación de Tony, Danilo y Jaime, y lo que resumo en el capítulo que es la práctica conjunta, del 71 al 78. ¿No? Los Caro, como sabemos, siguieron trabajando, hay un capítulo dedicado a Casa de Campo, la Romana, y luego está el trabajo de Juan Cristóbal, mi asociado y amigo, que está haciendo también parte de esta presentación. O sea que solamente doy ese dibujo de las etapas de su obra, porque en base a ella veremos ahora algunos slides de los proyectos más importantes en el ámbito institucional. En la hoja de la derecha se ve un libro particular que dice Urbanismo, que fue unas notas de cátedra que hizo Caro en los años 40. Uno de sus primeros trabajos escritos fueron las notas de cátedra de un tema que
Evidentemente, el que conoce ese libro, que muy poca gente lo conoce, se dará cuenta de que tiene una gran pasión por el tema del diseño urbano. Y eso es lo que precisamente Caro plantea en uno de sus primeros proyectos, ¿no? Que es este plano que rescatamos del 37 para la urbanización de Ciudad Trujillo, redactado junto con Guido D'Alessandro. Es un plano muy atractivo por muchas razones. En él se plantea un eje institucional importante que vendría a ser lo que es hoy la Máximo Gómez, donde se ve un eje institucional que termina en una pieza que muy probablemente haya sido planteada como el Capitolio, ¿no? Como el Palacio de Gobierno. Fíjense que está en el eje de la Bolívar y en el eje de la Máximo Gómez posteriormente. Un plano muy, muy interesante que nos hace imaginarnos lo que hubiera sido la ciudad con ese, con esa pieza estructurada justo en el centro de ella, ¿no? Algunos de los proyectos que comienza a hacer, como este edificio muy en el espíritu de Art Deco, en la Mercedes, en el arranque de la Bolívar, o este proyecto muy sencillo, pero muy elocuente, también el espíritu Art Deco, donde aquí se ve un eslogan que posiblemente fue endilgado al proyecto posteriormente, ¿no? Y que lo hace una de las piezas muy interesantes en términos anecdóticos. En el centro histórico, el edificio Ramos del 39 comienza a trabajar las soluciones de esquina ya en espíritu moderno, como fue el Copelo, inaugurado un año antes, y como será un edificio que veremos ahorita del Palacio en la misma, en el mismo eje de la calle El Conde. La residencia Martínez Alba, que es también una pieza institucional por ser eventualmente convertida en la Embajada de España, es un proyecto muy lindo, muy atractivo, un poco en lenguaje federal norteamericano. Y esto daría paso al bloque que posiblemente sea el más potente de toda su obra, una primera etapa de gran modernidad en la cual se plantea el esquema de la Universidad de Santo Domingo. Fíjense sobre todo en la foto que está abajo a la derecha, esas excedras circulares que no fueron realizadas en el esquema final, lo atractiva que parecían, cómo terminaban, todos los edificios terminaban perspectiva, ¿no? O sea que es un esquema mucho más rico que el eventualmente realizado, que también me da a mí la impresión que demuestra la mano de Caro en ese proyecto. El cuartel general de bomberos, moderno, interesantísimo, trabajado junto con Guillermo González, y el casino de Guivia, frente al mar, al igual que el hipódromo Perla Antillana, son tres de las obras fundamentales que hace Caro en ese momento con Guillermo González, y que comienzan a hablar de una arquitectura, ya un cambio en la arquitectura dominicana, totalmente abandonado a la nueva modernidad, ¿no? Este edificio, sobre todo, que es el Tour de Force de Caro, es posiblemente su proyecto de mayor poética para mí, ¿no? El de la Facultad de Medicina, con ese volumen en el aire, con esa logia en el plano inferior que comunica con el espacio de los edificios al fondo, ¿no? Y crea esa vinculación espacial, axial de todo el conjunto de la feria. Otro edificio también en un lenguaje sumamente moderno es el Laboratorio de Medicina, que ven a la derecha. Otro edificio también moderno, basado en una interpretación de cinco piezas, ¿no? Cinco huecos circulares, cinco espacios en la ventana central, cinco letras, ¿no? El edificio del Cine Colón, fíjense abajo a la izquierda, la sencillez de la elevación. Un proyecto importantísimo de Caro, poco conocido hasta el momento en el cual, revisando los archivos de la familia, me encontré con este plano del entorno urbano del Monumento de Santiago, que la verdad que me sorprendió porque siempre se había atribuido la obra a la mano de Gassón. Pero como ya ven, y luego pude comprobar en este plano que estamos viendo aquí, a la izquierda abajo, y en la maqueta, de la cual se conserva una foto en la oficina, ese fue un proyecto urbano realizado por Caro, donde de nuevo aparecen las piezas curvas, los elementos centrales, las piezas que están organizadas axialmente. Otro proyecto moderno importantísimo de Caro, del 44, inmediatamente después de los proyectos del Centenario,
es el hospital en Nuestra Señora de Altagracia, que es una pieza moderna que se conserva admirablemente bien en su espacio frente al Museo de Historia Natural al norte de la Plaza de la Cultura, ¿no? Un edificio bastante distante de muchas de las cosas de él, este Casino de Puerto Rico en La Romana, y otro edificio también trabajado en un espíritu de co muy particular, que es el del Palacio de la Policía Nacional. Un edificio de grandes dimensiones y de una simpleza muy elocuente en sus acabados. A la derecha, el edificio, el Palacio, el edificio Rodríguez del 49, como les decía, inspirado también en el lenguaje que ya había inaugurado el Copelo en el 38 y que posteriormente terminó con varios edificios más dentro del centro histórico. Es este edificio que vemos aquí a la izquierda. En los 50, Caro comienza a trabajar con un lenguaje un poco más, vamos a decir, clásico, por llamarlo de una forma, quizás la palabra sería académico, ¿no? Estas pilastras recubiertas de mármol negro por toro, con travertino, del Banco de Reserva de la San Martín, o este edificio todavía en lenguaje moderno del Instituto del Libro, el Arzobispo Noel, también dan cabida a su segunda pieza, a su tercera pieza de gran potencia, el campus de la Universidad de Santo Domingo, que es la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Uno de sus proyectos también más bellos, sobre todo con ese espacio que de nuevo replica, pero en el sentido transversal a la calle, ese espacio a una altura y media, digamos, que forma el vestíbulo abierto de la pieza, ¿no? Un edificio que fue hecho como hotel durante las celebraciones de la feria, pero que terminó siendo hospital, es el Robert Reed Cabral, originalmente Angelita, y aquí les presento unos esquemas que encontré en archivo también, por ejemplo, este lindo proyecto muy... muy Lever House en Nueva York, ¿no? El proyecto del Banco de Agrícola, o este edificio del Caribe también con esa gran fuerza horizontal, inclusive con esa marquesina tan linda en T, que era muy propia del periodo. Paralelamente se da, como les decía, ese lenguaje académico. Por ejemplo, este proyecto de la capilla del Palacio Nacional, que como sabemos se ejecutó, no creo que por este proyecto, pero sí se hizo en ese periodo. Este proyecto del desaparecido Palacio de Correos frente al Alcázar en la zona colonial, también de una manera muy académica. O este lindo proyecto para el Alma Mater, que supongo que habrá sido una de las propuestas que se ventilaron antes de otorgar el trabajo a Ruiz Castillo, ¿no? Esto está muy inspirado en los palacios de Chaillot en París, ¿no? Esa arquitectura académica que se hizo en ese momento. El edificio sí realizado de Educación Bellas Artes, también en el mismo lenguaje, y el del Banco Central de la República forman parte de ese bloque de proyectos cubiertos en travertino, organizados simétricamente, trabajados con un ritmo muy clásico que manejaba los mármoles criollos que en ese momento estaban siendo explotados en el país. Ya en los 70, fines de los 60, Caro se dedica a otras actividades académicas y a sus hobbies, que eventualmente se convirtieron también en su oficio, en su nuevo oficio, la arqueología, por ejemplo. Tony realiza su tesis en Cornell, en un edificio que está muy vinculado al que vemos aquí al fondo. No sé si el cursor me permite mostrarles el edificio del Museo del Hombre Dominicano, que está muy vinculada a su tesis, ¿no? Pero aquí está el espacio donde la segunda generación de los Caro comienza a trabajar de manera contundente en el espacio público, y aquí están los dos proyectos que se realizan en ese campus dedicado a la cultura y al arte en la ciudad de Santo Domingo. La Biblioteca Nacional y el Museo del Hombre Dominicano, los cuales no me detendré. Sí les hablaré de este concurso que me parece muy hermoso, es un edificio muy lindo, el conjunto que forma, muy atractivo, para el concurso del Banco Central, presentado por ellos, o el edificio de la Casa de España, que es una de sus obras institucionales también, Cimera, ¿no? Solamente para no dejar a la tercera generación en el aire, algunas obras realizadas por Juan en sociedad, los proyectos para el Banco BHD,
por ejemplo, en de la Red Van Cajen, el proyecto de la Suprema Corte de Justicia, trabajada también en un lenguaje moderno, pero académico, o el de la ampliación de la Biblioteca Nacional, que es una suerte que un nieto del arquitecto original haya tenido la oportunidad de intervenirlo, ¿no? Estas son los slides, las piezas que tengo para presentarles. Me gustaría estar a la orden de ustedes cualquier pregunta posterior. Lamento haber hablado tan rápido, pero no quise extenderme más tiempo del que me tenían asignado. Gracias. Es que, sin lugar a dudas, el material tan denso y tan amplio que ha presentado Cuquito es para pasarnos no una velada, sino una semana completa en una serie de disertaciones. O sea, así era la riqueza de la obra de ese gran arquitecto. Pero es bueno que todos los que nos siguen, el auditorio tan amplio que nos sigue en este momento, sepa que puede formular las preguntas a través del mismo chat de YouTube. O sea, que esas preguntas pues nos serán traídas para nosotros a la vez formulárselas a los disertantes de esta tarde de hoy. Bueno, pues luego de escuchar este valioso reporte de Gustavo Luis Moret, pues vamos a traer a la arquitecta Mauricia Domínguez. Mauricia es una gran investigadora, una mujer con una fineza encantadora, pero es racional, lógica, objetiva en todas sus propuestas y en todo su pensamiento. Y es la actual presidenta del DOCOMOMO, que por sus siglas en inglés es el instituto que vela por la documentación y conservación de edificios, sitios y vecindarios del movimiento moderno. Con nosotros, pues, Mauricia Domínguez. Muchas gracias. Estamos a uno de los arquitectos más representativos e importantes. Y desde el punto, bueno, ya que mencionas al DOCOMOMO, realmente con el arquitecto Caro iniciamos el... con la familia Caro que nos acompañó dentro de lo que fue la puesta en circulación de estos sellos postales, pero iniciamos con el arquitecto Caro por la magnífica obra que realmente hizo durante toda su etapa como constructor. Bien, para que empecemos con el tema que nos corresponde en esta tarde, vamos a trabajar Antonio Caro en la vivienda dominicana. ¿Cuáles fueron sus proyectos de viviendas, ya sea unifamiliar o colectiva? ¿Y qué pasó con el amplio trabajo que hizo durante su gestión y su tiempo de trabajo? Realmente tendríamos que empezar y entender que cuando Caro estudia, ya él se va alrededor de entre el 27 se gradúa de bachiller, ya se supone que para el 28 estaba en Europa, en Bélgica, ingresó a estudiar arquitectura y al año siguiente se va a París. Pero ¿qué pasa ya en el 29 en París? París era un momento de una serie, digamos, de confluencias, de una arquitectura que se dio entre guerras, donde predominaba el Art Deco. El Art Deco en París fue un momento en donde básicamente trabaja y le lava la cara a París para abrirse hacia la modernidad. El Art Deco va a ser el último gran momento de estilos que fue complementario en cada una de las artes menores y mayores. Fue el momento en que se unieron artistas, los que trabajaban mobiliario, el que trabajaba la escultura, la pintura, y Caro bebió de esa situación. En este caso, París en ese momento y las escuelas, primero estaban trabajadas a partir del clasicismo diagramático. Era un clasicismo que las escuelas de Beaux-Arts planteaban dentro de su programa de estudios. Y París, más que nada, porque Francia siempre estuvo muy ligada a la parte clásica. Pero también ese momento de entreguerras le abrió el camino al Art Deco. En 1925,
precisamente en París, se hace la gran exposición internacional de artes decorativas, que da pie e inicio a lo que es el Art Deco. Por eso hay que entender mucha de la influencia de la obra de Caro, que tiene que ver con este momento en que él se, digamos que él aprende el ejercicio de la profesión. Pero al mismo tiempo también fue una época en donde comenzaba el movimiento moderno. Ya desde los inicios de los años 20, había planteado una serie, digamos, de arquitectos las ideas modernas. Pero es también en el mismo momento que en partes también de Europa, como en América, había una influencia de la arquitectura neomediterránea que comenzó durante el siglo, finales del siglo XIX. Y al mismo tiempo el estilo californiano o el Mission Style se estaba dando en América, en Norteamérica. Todo esto crea, y lo planteo en esta imagen, para poder entender las diferentes influencias que tuvo el arquitecto Caro y que posteriormente las vamos a encontrar dentro de su obra. Sí, Mauricio, excusa la interrupción. Pon a pantalla completa la presentación, por favor. Perdón, ¿está puesto en pantalla completa? Voy a cerrar y volver a abrir. Que haya entrado de nuevo. ¿Se está viendo en pantalla completa? Constantino, ¿pudiera? Aún no, todavía. No se está viendo pantalla completa, no. Maura, tienes que darle a compartir pantalla. Está compartiendo pantalla. Creo que tienes que darle a presentation, o sea, tiene que salir el... Veamos, vamos a ver. Esto se supone que siempre funciona, pero hoy... Hay que darle a play. El botón verde que dice play ya. ¿Se está viendo en ese momento? Mi pantalla se ve completa. Si puedes cambiar de ahí, puedes seguir. Sí, dele a play. Abajo a la izquierda, Mauricio, abajo a la izquierda, hay que darle el botoncito. Es que está en el normal view. Hay que ponerlo en presentation, abajo a la izquierda, o arriba en view, full screen. No, abajo, black, green. Mauricio, dale al botón verde a la izquierda. Está el rojo, el amarillo y el verde. Dale al verde a la izquierda, arriba. Perdona, Cuquito, pero en la mía no hay botón amarillo a la izquierda. Vamos a ver. Arriba a la derecha, dice slideshow, play, a la derecha, a tu derecha, ahí. Ahí, bien. Pues volvemos, gracias por la ayuda. Esto es lo que pasa en esta nueva época. Pues bien, ahí estamos, habíamos hablado de las influencias, bueno. Y es el momento, estamos viéndolo completo, ¿verdad? No. Todavía no. Sigue ahí, Maura, sigue ahí. Bueno, lamentable, pero le di al play. Pues bien, para que no nos retrasemos, la idea es que el momento en que estudia Caro se va a encontrar con el enfrentamiento en París de grandes figuras como Le Corbusier, Robert Miles Stevens y Augusto Perret. Eran los que estaban gestionando esta nueva arquitectura que iba a cambiar las formas y los espacios de la arquitectura del siglo XX. Y él estaba en ese mismo momento dentro de ahí. Y podemos ver varios de los ejemplos de esa arquitectura que se estaba realizando en la ciudad de París. Pues bien, a partir de su llegada, digamos, podemos entender cuáles fueron sus primeros años. Y partiendo del material que se ha trabajado
gracias que habían archivos importantes y por eso Juquito presentó ahora el profile número 7, donde se ha hecho una buena recopilación, a la vez que también con la exposición que hizo Alex Martínez se pudo completar. Pero yo voy a trabajar ahora, a partir de esta información, con el material de la vivienda. Y básicamente, en ese momento que él se inicia, comienza sus primeras obras a partir de lo que sería las residencias. Vamos a decir, un arquitecto que llega, joven, reciente, se asocia con Leo Pou Ricard y comienzan a trabajar con viviendas. Al mismo tiempo, entrará en lo que sería la tipología de edificaciones comerciales mixtas con vivienda en niveles superiores, que era anteriormente a su llegada una tipología muy conocida en el país que van a modificar. Sus primeras casas, o la primera que trabaja, es el chalet de Francisco Caro, y básicamente este todavía existe, la casa en la calle Doctor Báez, así que César Nicolás Penson, una pieza pequeña, chalet, dos habitaciones solamente en el nivel superior, que trata de abrirse a la esquina y a la calle a través de estos arcos de medio punto con elementos de bloque escalados hacia donde dan las áreas sociales de la casa. O sea, las comedor están detrás de estos arcos. Su siguiente proyecto, junto con Leo Pou, es un conjunto de residencias. Tenemos la información de que la primera es la dedicada a Fernando Ricard en la César Nicolás Penson, pero luego se crean dos más y se llegó a tener un conjunto de tres viviendas iguales, con el mismo plano, con este lenguaje de corte neohispánico o California, como le querramos llamar, de esa influencia que llegó de lo que fue esa búsqueda de identidad de los norteamericanos por sus raíces y que se trasciende a toda América en términos de lo que fue el estilo neohispanicista como nosotros lo conocemos y que fue un elemento que servía para la alta burguesía como la representación. Caro cumplía con estos requerimientos de alta burguesía que quería una casa en estos estilos. Ahí vemos la casa de Fernando Ricard. En el centro estuvo la de Juan Tomás Díaz, donde llegó el cadáver de Trujillo y que fue demolida lamentablemente, y había otra que no sabemos, digamos, el propietario, pero que realmente hoy nos queda este conjunto, la de color azul y la de Fernando Ricard, que están todavía existentes en esta calle. Realmente Caro llegó a manejar el color y cada una de estas casas que tenían el mismo esquema cambiaba los detalles ornamentales y los elementos de herrería o de bloque escalado para darle una ligera diferenciación entre cada una, hablando de esas facilidades. De ahí trabaja con el primer edificio, junto con el arquitecto Paul Ricard, que es el edificio Fernández, ya lo mencionó Cuquito, una de las piezas más hermosas, digamos, de lo que es la calle El Conde, por la calidad en el elemento del Art Deco que tiene. Es un edificio impresionante, muy amplio, 5 habitaciones en cada apartamento. La planta en el primer nivel era una planta para una zapatería con un mezanine circular que tenía en el centro, lamentablemente perdido. Pero los dos apartamentos del... los niveles, entonces ya individualmente va a trabajar un edificio siguiendo el mismo criterio de la tipología comercial en primera planta y habitacional en la segunda, con el edificio La Paloma, donde comienza a esbozarse ya los elementos más modernos, vamos a decir, una lectura de una arquitectura que comenzaba a plantearse elementos diferentes de su vocación o de su educación bozar. Pero con el plano de Ciudad Trujillo que hace en el 37, que ya Cuquito lo explicó bastante bien, nos interesa remarcar cuál era la zona de trabajo de Caro. Si vemos las líneas rojas, podemos ver que desde Ciudad Colonial a lo que es Gascue y lo que es Ciudad Universitaria, era en la zona conocida. Digamos que Caro, junto con De Alessandro, sabía muy bien lo que era el territorio de la ciudad y dentro de esa zona fue que hizo sus trabajos.
Pero al mismo tiempo, ya que comenzó trabajando con ciertas casas de nivel, él también va a trabajar unas nuevas tipologías de casas apareadas, o lo que conocemos como casas dúplex, dentro de lo que era el centro histórico. Y esta pieza, para el doctor Francisco Benzo, en la calle José Gabriel García, plantea esa casa mirror o de espejo, que está referida de un lado a otro, y la entrada con este pequeño zaguán a descubierto, y posteriormente de ahí entrar o hacia la zona de las escaleras o a las galerías. Ese elemento, interesantemente, lo encontramos, esa casa, que es la que está en los planos y aparece en el profile, la encontramos también repetida en el malecón, o mejor dicho, en el Paseo Presidente Bikini. No sabemos cuándo, sería interesante confirmar en qué momento el mismo esquema de la casa se repite hacia el lado del Paseo Presidente Bikini, pero es la misma, con el mismo modelo, y coinciden, digamos que de patio a patio, entre la José Gabriel García y la Presidente Paseo, o el Paseo Presidente Bikini. Pues bien, otras casas importantes, la casa de la familia, la Caro Álvarez en la Bolívar Compostela, una casa con un amplio patio español, un zócalo de mosaicos de azulejos, puente en el centro, digamos, de la casa, le da la primera característica a estas casas señoriales, que realmente en sus momentos utilizaba el color blanco para destacar los elementos como cornisas, bloques escalados y detalles. Mauricio, nos gustaría mucho si tú pasaras a mano las diapositivas, que no se están pasando. No se están pasando, perdón. No. Voy a ampliar. ¿Se está viendo ahí la pantalla completa? Voy a poner. Mejor. Exacto. Vimos las casas apareadas que les comentaba con la imagen de su gemela. Digamos que serían cuatrillizas que están en el malecón. De ahí les mencionaba la casa de la familia, junto con la casa que hace en el 38 para Flor de Oro Trujillo, que hoy en día se ha convertido en un banco, ha sido modificada para su uso residencial. Pero de ahí también, en los mismos años 30, él va a trabajar la tipología de edificación de esquina con el sistema, digamos, de la planta baja con columnas abiertas como planta libre, que es un elemento que, aunque se había comenzado a trabajar en una arquitectura republicana en la Avenida España, él le da estas nuevas connotaciones de arquitectura moderna, con un lenguaje entre el decó y esa nueva modernidad. Y con el Lucas Guerra y el edificio Paliza, frente al Parque Independencia, luego de haber hecho los trabajos de liberación del baluarte del Conde, va a realizar esta apertura hacia la modernidad que requiere la ciudad de Santo Domingo. Pero asimismo, sigue trabajando al mismo tiempo y al inicio de los 40 con residencias como la Martínez Alba, que va a ser la hoy en día la Embajada de España, y que tenía mucho que ver con un requerimiento de hacer una casa como la película Lo que el viento se llevó. Realmente eso habla de que el arquitecto tenía la gran capacidad para poder resolver en cualquiera de los lineamientos estilísticos que su clientela le solicitara. La casa realmente representa lo que fue la mansión de Scarlett en la zona, digamos, del sur de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo y en la misma época podía trabajar con esquemas como la residencia del coronel Félix Miranda, en donde trabaja la horizontalidad en un deco muy llevado a lo simple, a la poca ornamentación y a las paredes blancas. Como también podía resolver con la residencia de Virgilio Díaz Ordóñez en el estilo del chalet tipo California.
eso nos hace ver todas las posibilidades. Y con el edificio Ramos, que también plantea la solución de comercio primera planta y apartamentos en la segunda, donde resuelve en esta esquina la posibilidad de 3 apartamentos por cada nivel. Este edificio, que quizá para muchos lo pueden encontrar simple, yo encuentro que es una de las piezas muy bien logradas del arquitecto Caro en términos del manejo del lugar de la curva que se estaba presentando y que se estaba construyendo con el Copelo. Él trabaja el chanfleado con el ángulo y la ventana libre en esa esquina. Realmente utiliza increíblemente los materiales, ya que toda la primera planta de la zona de vitrinas va trabajada con cerámica sueca, perla negra, y la parte superior con una terminación de pañete que brillaba. Y todavía podemos pasar por ahí y podemos ver que cuando el sol le da, esto brilla. Así es, una pieza de verdad, una de las mejores que tiene. 3 minutos, Maura. Bien, voy a avanzar. Las residencias de Jesús del Castillo, ya mencionada, cerca de la casa de Omar, de la familia, los otros chalets como el de Ricardo Mejía en Santiago, y piezas tan, digamos que macizas, pero a la vez en una forma delicada, el apartamento Menéndez, donde está hoy en día el Quinto Centenario. De ahí pasa a otras obras como las de los 40, que fue una época en donde se dedicó más a lo institucional, pero dentro de ese momento aparecen piezas como la residencia de Enrique Noboa y la de Julián Barceló, lamentablemente recién demolida en la zona universitaria, y piezas ya propias como promotor, digamos, de vivienda, como fueron estos apartamentos en la Feliz Mariano Lloveres y los de la Leopoldo Navarro, que han perdido toda su estética, lamentablemente, en los últimos años. Piezas como estas, que también le cerraron los balcones, entendemos que pueden ser atribuidas a la mano de Caro por el manejo formal que se da. Es en la misma época y para finales, cuando hace la Paso de Arosa, que ocupa toda una manzana completa en esa formalidad de California estilo, el estilo Misión, pero que al mismo tiempo hace su casa en la calle Los Pinos, en donde se libera y es mucho más abierta. Esta casa de Los Pinos realmente rompe con lo que hasta ese momento él hacía para la burguesía dominicana. En los 50 maneja el estilo internacional, es la época en donde hace piezas como esta, el edificio de la calle El Conde 98, que en el profile de Cuquito plantea que no se sabe si fue construido, pero realmente al ver los planos yo me di cuenta que lo había visto, y este edificio existe todavía en la calle El Conde, fue construido. Y cuando uno se para delante de él, se da cuenta de que alguien que sabía hacer arquitectura fue quien lo concibió, aunque haya sido muy mutilado. Igual con el Instituto del Libro. Aquí podemos verlo donde se encuentra, justo al lado del edificio Yar. Terminando, digamos, con su parte en términos de lo que fue la vivienda, sus trabajos en términos del hotel, con lo que fue el Hospital Angelita y el Hotel Paz. Y finalizando, su última obra en términos de viviendas fue la Villa Caro Ginebra, que él hace para su familia en Constanza, que ha ido creciendo paulatinamente, ya que sus hijos y su nieto la han ido ampliando, pero conservando en cierta forma lo que fue la esencia de esa casa. Básicamente podemos entender que fue un arquitecto visionario en su tiempo y que contribuyó realmente para lo que fue la vivienda dentro de la ciudad. Me excusan por la inconveniente con la presentación, pero esperemos que haya sido de provecho. Esos son problemas técnicos que los arquitectos a veces no manejamos. Pero realmente lo importante es que Mauricio nos ha dado una visión todavía mucho más profundidad y precisamente ampliando el abanico de obras y de proyectos que son el producto de la impronta de José Antonio Caro Álvarez. Ahora vamos a traer al arquitecto Alex Martínez, que nos va a hablar sobre la obra de Caro Álvarez, la importancia e influencia en la arquitectura dominicana. Alex Martínez es un joven, ya no podríamos decir emergente, pero sí un joven arquitecto, que realmente ha hecho una importante labor a nivel de investigación
y en el área de la educación. Él es coordinador general y museógrafo del Museo Fernando Peña de Filló y director de Archipiélago, una plataforma multidisciplinaria y colaborativa involucrada en proyectos de arquitectura, academia y gestión cultural. Realmente también, a pesar de su corta edad, pues ha hecho una labor amplísima, pero por la brevedad que nos pide, nos solicita este producto, esta tarde, este webinar, pues entonces vamos a pasarle la palabra para que él nos hable sobre Caro Álvarez y la importancia e influencia de él en la arquitectura dominicana. Adelante, Alex. Muchísimas gracias, Constantinos, y bueno, un saludo especial a este grupo de amigos, colegas y profesionales que admiro muchísimo, que nos han acompañado esta tarde, y agradezco la invitación para hablar un poquito sobre esta figura que es trascendental en términos de cultura y arquitectura en el siglo XX en nuestro país. Yo me voy más allá, realmente en nuestra región. Caro Álvarez es una figura importantísima y en lo personal es alguien, quien me conoce sabe que yo comparto muchísimo esa filosofía de lo polifacético en el quehacer profesional, y es uno de los puntos más fascinantes de este personaje. Voy a compartir una presentación y voy a tratar de, espero que se vea bien, voy a hablar un poquito, no tanto de arquitectura, sino más bien del hombre como académico, como empresario, como servidor público y como gestor cultural. Esto es uno de los ese señor que ustedes ven ahí es una figura que se pone a uno a pensar cómo en esa corta vida, pero tan intensa, dejó tantos frutos al pasar, y cómo pudo hacer todo esto. ¿Qué visión de qué estaba hecho este hombre? Permiso, Alex, no se ve la presentación. ¿No se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? No se está viendo todavía. No se ve, Alex. Ah, perdón, ok, yo estaba... Entonces tengo que darle acá. Creo que me fui adelante sin... A ver. La tecnología siempre funciona hasta que uno la necesita. Ok, a ver, ahora sí. Me dan la señal. Está todo bien ya. Y ahí la tenemos. Yo hablando sobre esta imagen que estaba justamente pensando en que cómo este hombre pudo haber hecho tantas cosas, de qué estaba hecho, cuál era la visión de su práctica, no limitándose a la arquitectura solamente. Y bueno, en el ejercicio que hicimos en el proceso de investigación y luego la exposición que titulamos José Antonio Caro Álvarez, itinerario de un arquitecto humanista, precisamente tratábamos de organizar y entender o ver desde un punto más lejos, entender su vida y ver los elementos o los puntos donde se destacaban ciertas acciones. Y bueno, esto fue parte de la línea de tiempo que expusimos, era mucho más grande. Pero aquí veíamos cómo desde su formación en los años 30 regresa a su país y empieza como pionero a trabajar en el contexto de una modernidad incipiente en nuestro país, abre camino y comienza a abrirse camino en muchísimos otros ámbitos en que lo vamos a presentar ahora mismo. Esto es simplemente parte de la línea de tiempo que presentamos en esta exposición, y donde ustedes pueden ver quizás algunos de los edificios principales que han hablado mis colegas previos a mi intervención, pero también cómo en 1978
nos deja un legado enorme, y sus hijos y sus nietos, y ahora mis nietos, también tienen han tenido la familia ese gran compromiso de continuar. Como académico, fue una figura importantísima en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Santo Domingo, donde fue nombrado catedrático en 1938, y luego fue decano de la misma facultad en el 1959. Escribió en el 42, como poquito comentaba, este número de la Cátedra de Urbanismo, y en esta universidad, de esta universidad fue su rector, precisamente justo en la transición de la caída de Trujillo, y colaboró en la parte de la transición lo que luego fue la Universidad Autónoma, incluso con el cambio y el foro universitario. En esa fotografía podemos verlo a él, jovencito aquí a la izquierda, con parte de sus estudiantes. Desde muy joven, desde que prácticamente regresó, se unió a esta facultad y hizo importantes aportes. Pero ya se ha dicho acá lo que ha sido su gran colaboración para con esta universidad que nos acoge en el día de hoy, la Universidad Nacional de Enrique Dureña. Fue su primer rector, y escribió en 1975 este libro que se llama Nace una Universidad. También fue miembro de la Academia de Ciencias, fundador y miembro de la Comisión de Arqueología. Estuvo muy involucrado en la cultura durante su vida, durante toda su vida, yo diría. Escribió innumerables artículos en la prensa y también publicaciones. Estas son algunas de ellas. Pero como gestor cultural, fue una figura importantísima en la escena cultural, por su desempeño como especialista. Era un hombre que había viajado muchísimo en su vida, y en estas imágenes pueden identificar su trabajo a la derecha, abajo, desde los años 40, como involucrado en los temas de arqueología, y por supuesto en los años 70, fue subdirector y gestor y fundador del Museo del Hombre Dominicano. Mucha gente no sabe que él fue una de las figuras principales que colaboró o incitó al presidente Joaquín Balaguer a hacer este gran complejo de lo que es hoy en la Plaza de la Cultura, pero perteneció a muchísimas comisiones de desarrollo, de Nacional de Monumentos, Comisión de Museos Nacionales, Comisión en Pro de Faro Colón. Claro, era una figura que era muy consultada en materia de cultura en nuestro país. Y como servidor público, creo que se ha mencionado aquí que él fue una figura que ocupó varios cargos, fue secretario de Obras Públicas, director de la Reforma Agraria, miembro de la Junta Monetaria del Banco Central, miembro de la Liga Municipal. Era una persona muy respetada en la sociedad, y se conocía como un profesional de muchísima capacidad, y lo involucraban y pedían de su experiencia que le colaborara. Como empresario, creo que también se comentó acá que impulsó negocios de varios tipos. Algunos de ellos todavía sus descendientes siguen apoyando y colaborando en estas empresas, pero fue realmente un emprendedor y realmente creador de innovadoras empresas en el ámbito de la construcción, como son, por supuesto, Industria Cima, Pintura Popular, Lumine Dominicano, y hasta incluso emprendió junto a otros socios el primer banco hipotecario en la República Dominicana, el BHD, y hasta incluso fue cofundador de un periódico en el año 73 con destacados periodistas. Era una persona que, como dije anteriormente, que lo consultaban
para muchísimos temas, sobre todo en materia de educación superior, en temas culturales, sin hablar del tema del diseño y la construcción. En el año 2016 tuve la dicha de participar de esta exposición, una investigación exhaustísima que venía haciendo Gustavo Luis Moré con Lorena Tezanos, de donde salió de acá esta exposición al que nosotros nos convertimos en equipo. Y de la mano con este proyecto también se presentó el profile que Cuquito presentó hace unos minutos, y fue una experiencia increíble, una experiencia maravillosa, trabajar con la familia y con todos los archivos que tuvimos acceso a hacer esta exposición, en el que dividimos en tres ámbitos. José Antonio Caro Álvarez estaría, la exposición se llamaba así, Itinerario de un Arquitecto Humanista, dando la importancia no solamente a su obra en términos de arquitectura y urbanismo, sino también a todos los otros ámbitos que estaban organizados en estas dos salas del Centro Cultural de España en Santo Domingo, en la ciudad colonial. Mucha gente entraba y veía esta sala, que era la sala principal, y se quedaba pasmado con la cantidad de obra que Caro Álvarez había hecho, y esto que eso por supuesto que fue una selección. Y luego ir viendo las distintas etapas, documentos originales, reproducciones de copias, un archivo maravilloso que tiene la familia y que ha consolidado por años. Y en la otra sala estaba la parte del humanismo, sus aportes en la academia, en la cultura, esta línea de tiempo, y ya para... y también había una parte que tenía todas sus condecoraciones, que ha sido, bueno, en vida fue condecorado por varias órdenes. Algo que se me olvidó decir es que él había sido fue director del antiguo Instituto Dominicano de Cultura Hispánica, y una figura clave para que el Estado Dominicano se diera en este mismo sitio donde estamos hablando, en la ciudad colonial, donde hoy está el Centro Cultural de España, que es el antiguo Colegio de José Orjón. Esta exposición culminaba luego de este portal, en las nuevas generaciones, sus hijos y sus nietos, la obra del legado, de lo que continuaron haciendo, y fue una experiencia, como dije, increíble. Logramos hacer un catálogo de la exposición, una hoja de sala, y esta exposición la llevamos en una versión resumida a la biblioteca de la UNFU a propósito de la celebración de sus 50 años de haber sido fundada. Esta exposición también fue vista por muchos de los estudiantes, y también recuerdo haber en el proceso de instalación entrar en contacto con mucha gente que se paraba ahí, veía y hablábamos sobre el personaje. Fascinante. Quiero decir que sus generaciones, sobre todo los más jóvenes, están comprometidos a continuar la labor de hablar y de continuar dando a conocer el personaje, y también, como es el caso de esta, han seguido colaborando con las Bienales de Arquitectura y bueno, en este caso el concurso que se reactiva nuevamente para premiar a la excelencia estudiantil. Quiero invitarlos a que visiten la fundación, a fundacioncaroalvarez.org. Ahí están las publicaciones, las pueden descargar, pueden ver todos los videos y todo lo que tuvo que ver con la exposición. Y también están en el canal de YouTube de la fundación. La verdad es que esto, simplemente voy a terminar con la firma del arquitecto Caro y nuevamente... hacer hincapié en la importancia de seguir la obra, el ejemplo de que nos ha dejado don José Antonio, y aplaudir nuevamente a su familia, quien nos
inspira a que realmente tomemos en cuenta la importancia de la huella de nuestros familiares, y muy personalmente ha sido para mí muy inspirador ver las generaciones cómo han seguido aportando a que conozcamos sobre y conozcamos más sobre Caro Álvarez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Realmente, pues cada vez profundizamos más y conocemos más íntimamente al arquitecto José Antonio Caro Álvarez. Pero hemos hablado desde hace prácticamente el principio de este webinar, de que Caro Álvarez era un hombre prácticamente universal. O sea, ya el arquitecto Rancière lo describió como un renacentista, uno de los grandes renacentistas de nuestra época. Pero para tener esa visión tan amplia de Caro Álvarez como mecenas, humanista y empresario, pues vamos a llamar a José del Castillo Pichardo, quien es sociólogo, escritor e historiador de nuestro país, quien ha escrito ya más de 14 libros y ha sido columnista en varios diarios, seminarista y miembro observador de diversas elecciones. Realmente su forma de escribir realmente es diletante y llama al vicio. Disculpa, Constantino, a José que ponga el teléfono horizontal para mejor transmisión, por favor. Ok, cómo no. José, por favor, vamos a solicitarte que pongas el teléfono horizontal para así tener una mejor visión. Ok. Vamos a esperar a que regrese, que está haciendo, parece que ajustes técnicos. Si lo pones horizontal, José, pues vamos a verte mejor. Bueno, me escuchas por lo menos. Sí, te escuchamos. Puedes poner el celular en horizontal, por favor, que así te vamos a ver mejor. Parece que no está funcionando en horizontal. Ah, ok. Ok. No, está bien. Mejor recortado que no de lado. Sí, conformarnos con lo que hay. Muy bien. Bueno, adelante, José. Realmente es una ventaja, en cierto modo, participar ya en el cierre de este programa muy merecido de homenaje, de reconocimiento a la figura poliédrica, multifacética de José Antonio Caro Álvarez, a la que me unió una relación en cierto modo profesional y familiar, porque él fue concuñado de un tío mío muy querido, a quien no conocí, al igual que mi padre, Jesús del Castillo, que fue secuestrado y desaparecido bajo la dictadura de Trujillo. Él construyó justamente su morada en la 30 de marzo, esquina Benigno del Castillo, diseño y ejecución de la obra civil de José Antonio. Uno de los rasgos peculiares de Caro era su capacidad de empatía, de sintonizar con generaciones muy diversas. Cuando yo regresé de Chile en 1971, él estaba imbuido del proyecto de la Plaza de la Cultura, que realmente fue su gran ideólogo, pero él venía, y es algo que quiero enlazar, de una experiencia previa, porque tuvo un rol también muy activo en lo que fue la conceptualización y el desarrollo de las obras, tanto en diseño como en ejecución, de la ciudad universitaria, o sea, la Facultad de Medicina, que se ha expuesto aquí, y la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, y también proyectos, como presentó Cuquito, de la alma de un modelo, un diseño, de lo que era el concurso de para la ejecución de lo que sería el alma mater, que se le concedió al arquitecto Ruiz Castillo. Caro venía también de la experiencia importantísima, porque se hizo a contramarcha, de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre,
ese edificio que se presenta, que se llamó Hotel, el Hotel Múltiple, creo, por nombre, Hotel Provisional, perdón, que luego sería el Hospital Infantil Angelita, hoy Robert Reed Cabral, ¿verdad? Y otras participaciones en ese complejo de la feria con una idea de vanguardia, como todos sabemos, donde participó González y otros arquitectos muy importantes en el desarrollo de lo que es el proceso de urbanización de la ciudad de Santo Domingo, con la incorporación de nuevas tendencias, nuevos conceptos, y obvio, ese complejo de la feria estaba destinado a ser un gran centro de desarrollo burocrático, ¿verdad? Con la sede del Congreso, del Ayuntamiento, del Distrito Nacional, el Palacio de Justicia, y otras edificaciones, secretarías de Estado, etcétera, que serían alojadas de manera definitiva en ese complejo que fue la Feria de la Paz. O sea que cuando él llega a lo de la Plaza de la Cultura, con un presidente receptor de este tipo de iniciativa, y él tenía sobre sus hombros la experiencia de la ciudad universitaria y la experiencia de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Bueno, en la Plaza de la Cultura, él va a participar directamente, y las intervenciones de Tony y de Danilo han ampliado un poquito la visión, ¿verdad?, en el diseño del Museo del Hombre Dominicano y de la Biblioteca Nacional. Y en el museo él será el primer director, fundador, y un hombre que aglutina en torno suyo, con esa capacidad magnética de congregar talentos y de articular y aprovechar esos talentos, a personas motivadas por la historia dominicana y las investigaciones arqueológicas y antropológicas. Allí se va a integrar un núcleo en el cual estará el doctor Mañón Arredondo, el doctor Fernando Morván Laucer, el ingeniero Elpidio Ortega, Manolito García Arévalo, un precoz investigador en el campo de la arqueología, Plinio Pina Peña, que estudió historia en Madrid, Renato Rímoli, Fernando Luna Calderón, Joaquín Nadal, y obvio, Marcio Veloz Mayoro, que será director de investigaciones de esa institución. Cuando yo llego y en el 73, en octubre, Caro se inaugura, ¿no?, el Museo del Hombre Dominicano, yo fui invitado a participar como investigador asociado a su departamento de investigaciones a título honorífico, y así lo hice. También participó en la gestación de este proyecto folcloristas como Tomás Morel, un etnólogo muy importante, José María Cruchén, establecido, o sea, catalán, establecido en Venezuela. Y bueno, pensar, diseñar un museo que reflejara la historia del hombre en la isla de Santo Domingo fue una tarea de envergadura. Y allí está expresada ese primer diseño de la museografía de esa institución, los primeros poblamientos precolombinos a través de el uso de cicloramas y una formidable colección de piezas de las culturas aborígenes, particularmente o con preeminencia de la cultura taína, también el aporte hispánico en salas especializadas a estos fines, y el papel de las etnias africanas hasta el desarrollo de la cultura criolla, de una cultura macerada de influencias diversas en nuestro propio desarrollo, perfil étnico, en la conjugación de todas estas confluencias. En Caro hay una visión humanista
que se expresó muy claramente con la colaboración, los intercambios con instituciones como Smithsonian, el Museo del Hombre de París, el Museo de Antropología de México, el de la ciudad de La Habana, e instituciones internacionales como OEA y UNESCO. De manera que el museo prontamente se convirtió en una auténtica ventana de la dominicanidad que se proyectaba hacia el mundo exterior y a su vez un canal que acogió a especialistas extranjeros que fueron recibidos bajo su alero para colaborar en este desarrollo. Yo fui el tercer director de esa institución y conozco desde dentro la significación que tuvo la obra de José Antonio en esa institución, el Museo del Hombre Dominicano. Ya se habló también que él había tenido previamente un rol singular en el Instituto Dominicano de Cultura Hispánica, fue su presidente. Allí trabajó junto con el poeta Franklin Mieses Burgos, que fue director ejecutivo de la entidad y editor de la revista Hispaniola. Fue miembro activo de la logia Cuna de América, una entidad benemérita que tuvo como uno de sus miembros al general Santana, bajo su gestión, un decreto le concedió el usufructo de ese inmueble, que era parte de la orden de los mercedarios, a esa logia. Y ustedes ven cómo convive, un patio maravilloso. Yo participé por mucho tiempo en las tertulias que se verificaban en su patio, capitaneadas por Enrique Apolinar Enríquez, y con la activa presencia de Gustavo Tavares Espaillá, José Andrés Aybar Castellanos y otros miembros de esa entidad. Bueno, José Antonio fue también miembro del patronato del Teatro Nacional, ¿verdad?, edificado por Carbonell, como sabemos, y de la Junta Pro Faro a Colón, un proyecto muy viejo que venía desde principios del siglo. La licitación se hizo en la década del 20, si mal no recuerdo, con una licitación, concurso internacional para presentación de proyectos. Otra faceta destacable en la vida polifacética, valga la redundancia, de José Antonio fue su vinculación y acogida a los republicanos españoles que llegaron tras la Guerra Civil, que terminó en el 39, y el país afortunadamente le abrió las puertas. Tanto el rector de nuestra universidad, Julio Ortega Frier, el director de la naciente Dirección General de Bellas Artes, Rafael Díaz Nice, Peñavalle y José Antonio, jugaron un papel importantísimo para colocar a estas personas, aprovechar sus talentos y a generar lo que fue todo un movimiento de fundación de instituciones culturales de primer orden. Es el caso de la Escuela Nacional de Bellas Artes, dirigida por el escultor Manolo Pascual, con la presencia en su cuerpo docente de José Vela Zanetti, de Fernández Granel, de José Gausach y de otras figuras de esa emigración tan enriquecedora de la vida dominicana. Con Vela Zanetti, José Antonio tuvo una relación muy, muy especial, muy singular. Trató en todas las obras en las que le correspondió, obras de instituciones públicas, le correspondió pues jugar un rol de protagonismo, integrar la labor muralística de Vela Zanetti. Vela Zanetti, en el inventario de su obra, creo que
produjo unos 140 y tantos murales, de los cuales el 70% está radicado en nuestro país. Obras como La Logia, Cuna de América, por ejemplo, ahí hay un mural fabuloso, es la construcción y destrucción del Templo de Salomón, el Banco Central, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS, la Iglesia de San Cristóbal, el Politécnico Loyola, la Mansión del Cerro, porque también Henry Gasson participó de esa tendencia de brindar una mano amiga y de buen gusto a la obra de Belazzanetti en su quehacer profesional. La Basílica de la Altagracia, el monumento a los héroes de la restauración, que se llamó originalmente A la Paz de Trujillo, en Santiago. El Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Ercilia de Barahona, la Universidad Tapec, que fue la residencia de Mamá Julia, de Julia Molina. Y finalmente, la sede principal del BHD, institución bancaria a la cual también, como se ha consignado, estuvo vinculado José Antonio Caro Álvarez. Ustedes saben que siendo un dominicano, porque así fue consignado en la lista de Guggenheim, de las becas de la Fundación Guggenheim, él portaba pasaporte dominicano y concursó desde aquí, el diseño que presentó para el nuevo edificio de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Belazzanetti, pues obtuvo esa beca para trabajar en ese proyecto, y justamente dos murales importantísimos en la sede de Nueva York de Naciones Unidas sobre la lucha del hombre por la paz proceden de ese esfuerzo de Belazzanetti. Hay pendiente, eso lo hemos conversado con los hermanos Caro y con otras personas, de hacer una junta de la obra de Belazzanetti en Santo Domingo, si queremos hacer de esta ciudad un polo de atracción de turismo internacional. Caro fue también un colaborador de la prensa, y su obra se encuentra dispersa en columnas de diferentes diarios dominicanos y revistas. Eso es algo que hay que trabajar, compilar, al igual de lo que ha hecho Cuquito Moré y Alex Martínez. En el 73, él publicó unas sabrosísimas narraciones bajo el título Jaca, es José Antonio Caro Álvarez, cuenta cuentos, tocadas de fino humor y llenas de nostalgia por la ciudad que lo vio crecer. Él se crió en la Padre Villini entre San Tomé y Espaillat. Los personajes de esa ciudad y sus costumbres, con un prólogo de Héctor Inchaustegui Cabral. En esta publicación, él apuntaba que había que volver a reír. Dice, hay que reírse de los comunistas, imperialistas y economistas. O sea, en un momento en que, ustedes saben, la famosa Guerra Fría nos llevó al plano también de los debates ideológicos. Es autor de una obra histórica e importante sobre las murallas de Santo Domingo. Una ciudad concebida como tantas otras ciudades en América y en el mundo, una ciudad amurallada para los fines de protección, de seguridad, de resguardo militar. Otro texto de corte histórico es una obra sobre el Código Negro Carolino, que estableció en 1784 el régimen de regulación de la esclavitud en América. Rescatado originalmente este documento
por el historiador muy vinculado a Santo Domingo, que estuvo en el país bajo esa oleada de inmigrantes republicanos y luego se estableció en la OEA como director cultural de la OEA, Javier Malagón Barceló. Bueno, ya se refirió Miguelucho a Nace una universidad, donde se recoge en una prosa ágil y animada el proceso constitutivo de la UNFU, de la cual se ha dicho Caro fue su primer rector, como fuera también el rector de la transición. Asumió un papel valiente, armonizador, y viabilizó el deseo de darle un giro de autonomía y fuero a la antigua Universidad de Santo Domingo, constituyéndose en autónoma. Caro también ayudó a terceros. Es el caso de una persona que se vinculó en Cornell con Tony y con Danilo, que está vivo todavía, tiene 90 y tantos años, una proeza, lúcido, estaba sacando su doctorado en Cornell, sacerdote jesuita, y le tocó participar en el conflicto bélico del 65 en San Miguel, junto con otros dos colegas jesuitas. De ahí vino un giro de la selección temática para su tesis doctoral, y entonces es una obra fabulosa que se llama El pueblo en armas, tiene varias ediciones en inglés, en español, en España y en Santo Domingo también. José Moreno, el doctor José Moreno, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh. La Fundación Ford tuvo un interés de desarrollar un proyecto de financiamiento de las ciencias sociales y recuerdo que José Antonio me convocó a su residencia en Los Pinos, junto a otros colegas del área de las ciencias sociales, para conceptualizar el trabajo de lo que podría ser el aporte de Ford al desarrollo de las ciencias sociales en nuestro país. Allí estuvieron personas como José Luis Alemán, Gustavo Volmar, Franco Yapons, y se formó el Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, del cual formé parte, al igual que Frank como director ejecutivo, y los que mencioné como miembros del Consejo Académico de la institución. Ya se ha hablado de su rol activo como empresario en Talleres Cima, en Pinturas Popular, su papel con el BHD, evidentemente, su papel como director general de la Reforma Agraria, ministro, secretario de Obras Públicas, en la Comisión Nacional de Desarrollo, un foro muy importante para el fomento de iniciativas, tanto legislativas como de proyectos de desarrollo, bajo los 12 años de la administración de Joaquín Balaguer. También formó parte de la Comisión, de la Junta Nacional de Planificación y de otras entidades donde su competencia profesional, su tremendo don de gente y su capacidad de empatía y ese rasgo tan peculiar de ser un dínamo, porque era un dínamo constante. Yo creo que vale la pena también decir que su padre, a quien yo conocí siendo yo un niño y luego un adolescente, don Francisco Caro, de la panadería Kiko, él hizo obras, esa panadería fue la gran panadería desde los inicios del siglo pasado y lo siguió siendo por muchas décadas, con locales en la Padre Villini, ahí hay una obra de José Antonio, una remodelación del frente de la panadería, una panadería industrial, también un local en la Santomé, un local en la Duarte, justamente con el Conde, ahí está el edificio, de manera, ya se habló del, yo conocí muy bien porque mi familia era la propietaria de la farmacia Pasteur, y siendo yo un niño, iba los sábados y las vacaciones,
a colaborar un poquito, me gustaba, y viviendo Gladys, la tía de los muchachos allí, yo era enviado a una media cuadra de distancia a llevar los encargos, y ella muy gentilmente me invitaba a quedarme y me servía unas limonadas y unos refrescos. Y evidentemente a los muchachos, a José Antonio, a Tony y a otros más, nos unió una tía común, hermana de su madre, de Marina, desde niño en el Colegio Dominicano de La Salle, que fue Charo Ginebra. Por eso me siento muy orgulloso de participar en este esfuerzo de dimensionar aún más la obra extraordinaria de José Antonio Caro Álvarez, Jaca. Muchas gracias, José. Apreciamos esta exposición que haces, que nos da una visión mucho más amplia de don José Antonio Caro Álvarez. Y la verdad que pues sentimos que esta ha sido una jornada que hasta el momento ha sido muy enriquecedora. Pero la misma no está completa si no escuchamos un testimonio importante, que ahora vamos a poner también pues el vídeo que tenemos para eso de propósito, que es el testimonio de don Rafael Tomás Hernández. Cuando yo lo conocí, que fue al venir a la universidad, ya tenía noticias de él y había visto sus obras en Santiago. Él fue el que construyó el Teatro Colón, el Centro Histórico, algunos apartamentos y edificios comerciales que llamaban la atención, que eran diferentes, que eran líneas modernas y cambiaban los patrones que estábamos acostumbrados anteriormente. De manera que al llegar a la capital, ya en el año 49, a estudiar en la universidad, me encuentro con la universidad que está acabada de ser trasladada al recinto nuevo, al campus nuevo, la ciudad universitaria que conocemos hoy día, que ya ha sido bastante mutilada, agrandada y mejorada en algunos sectores, pero en otros sectores degradada. Pero en ese momento estaba fresco todo, aunque los edificios estaban siendo usados provisionalmente. Por ejemplo, en odontología, el edificio del pabellón para odontología era la sede de odontología, pero además de ingeniería y arquitectura. Y ahí nos conocimos. Bueno, estos testimonios siempre resultan no solo amenos, sino que nos emocionan porque tocan la fibra más íntima de lo que es el sentimiento, de lo que es el conectarnos directamente con una persona, más que un personaje, una persona, un ser humano tan extraordinario como fue don José Antonio Caro Álvarez. Naturalmente, pues, aquí en el auditorio, pues, tenemos una serie de personas a las cuales tenemos que, pues, saludar, precisamente porque representan una clase a la cual realmente nos llena de orgullo tener con nosotros y de poder decir que están compartiendo intereses comunes junto con todos los que estamos participando de este webinar. En particular queremos saludar la presencia o la concurrencia del arquitecto Raúl de Moya Español, presidente de la Fundación Universitaria Dominicana, Pedro Enrique Sureña. Igualmente, pues a los directores de otras escuelas hermanas de arquitectura de nuestro país, como son el arquitecto Jesús D'Alessandro, de la Escuela de Arquitectura de UNIBE, la arquitecta Oricel Medina, de la Escuela de Arquitectura de la Pucamaima, Campus Santo Domingo, y de nuestra arquitecta Heidi de Moya, precisamente directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Así como todos los docentes y los estudiantes de otras universidades que junto con los de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, pues de forma mancomunada, pues están abrevando de tanto conocimiento, de tanta sapiencia, pero de tantas anécdotas maravillosas que son las que hacen
la historia verdadera de la arquitectura dominicana. Nosotros hemos recibido una serie de preguntas y naturalmente pues queremos hacérselas llegar a los panelistas y a los miembros de la familia que evidentemente están en la mejor de las disposiciones para responderlas. Varias personas han hecho preguntas que están asociadas a un mismo tema, por lo tanto la vamos a reformular como una pregunta única. Y es que hay tres personas que han preguntado sobre la relación de don José Antonio Caro Álvarez con don Humberto Ruiz Castillo. Exacto, entonces que quizás alguien de la familia no quiera responder. Bueno, es Tony que habla. Sí, la relación viene de que cuando mi padre se fue a estudiar, primero fue a Bélgica un año, y allá coincidió con don Humberto, que estaba estudiando también. Ya don Humberto había comenzado, y papá llegó, y él, me imagino que cohabitaron y se hicieron muy amigos allá. Creo que ya don Humberto estaba casado en esa época. Cuando vino don Humberto, fue mi padrino. Así que ahí hubo una relación de amistad muy fuerte. Yo me recuerdo que me llevaban de vez en cuando allá. Don Humberto fue un arquitecto también que tuvo muy buenas relaciones con la iglesia aquí, y muchos de los trabajos que él hizo estuvieron, algunos de los trabajos, de los muchos que hizo, estaban relacionados con obras dirigidas a la iglesia. Creo que la nunciatura, la residencia de la nunciatura, es obra de él, y me imagino que hay otras más que no conozco, quizás Cuquito y los historiadores saben más de esto. Y naturalmente el paranismo de la Universidad Autónoma. Así que creo que eso explica la relación de ellos. Se conocieron y se trataron en Bélgica cuando fue a estudiar allá. Papá no duró mucho, duró un año, porque al año de él estar allá, cambiaron el idioma del francés al flamenco, y él dijo que no se iba a quedar un año más aprendiendo flamenco, que era bastante difícil. Se fue a vivir a estudiar a Francia, a París. Yo me imagino que fue un gran, inteligente paso de él. Y sobre eso quería aclararle a Mauricio que él, que papá no se educó en la escuela de Beaux-Arts. Él estudió en otra escuela que se llamaba en francés, Escuela Especial de Arquitectura. Era una escuela con tendencia más hacia el modernismo. Aunque vivir en París en esa época, con las influencias que había del clasicismo y de otras tendencias, pues algo se tenía que pegarsele a él. Él me contaba una historia de un viaje que él y yo fuimos. Él me llevó a visitar la escuela donde estudió, que cuando invitaban los arquitectos modernos de esa época, específicamente me dijo que iba a dar charlas allá a Le Corbusier, se armaban unos pleitos grandísimos porque los estudiantes de Beaux-Arts, que eran totalmente contrarios a la tendencia moderna, iban y protestaban afuera, y salían los de la otra escuela y se peleaban en las calles. Eso sería Mauricio, un bonito adición a tu excelente charla. Y aquí también me piden, para terminar ya también, que en su época de profesor, decano y de rector de la Universidad Autónoma, su relación era muy cercana con los estudiantes, que en esa época comenzaba la efervescencia de la situación de los grupos estudiantiles que se formaban. Y cuando se armaban los líos, que llegaba la fuerza represiva de Trujillo, salían todos corriendo, y donde se escondían era en mi casa, que quedaba, nosotros vivíamos cerquita de la universidad, como a un menos de un kilómetro, y ahí llegaban todos escondidos. Ahí yo me recuerdo haber conocido muchos de ellos que llegaban, y papá los escondía uno o dos días hasta que se calmaban las aguas. Pero ahí pasó de todo el mundo.
y también en su época, aunque no, yo dije que no era político, a él le gustaba ese tipo de cosas, de ayudar y proteger a los que estaban en contra del sistema en esa época. Así que eso también lo agrego para complacer mi familia que está aquí, que me pidió que dijera eso. Queremos resaltar que nos estuvo acompañando, pero lamentablemente tuvo que marcharse por compromisos previos, el ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman. O sea que, aunque se marchó ya, saludamos que nos estuvo siguiendo en todo momento. Aquí hay una pregunta que es para Omar. Me es muy curiosa porque habla de la relación de edades entre Humberto Ruiz Castillo, Guillermo González, José Antonio Caro Álvarez. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cuál de ellos era el más joven? ¿Cuál fue que comenzó antes? Si tienes algo que responder en este sentido, Omar. Bueno, el mayor de los tres arquitectos que tú has mencionado fue Humberto Ruiz Castillo, que nació 15 años antes de José Antonio Caro, en 1895, y se graduó en 1931. Caro es el más joven de los tres, nace en 1910 y se graduó en 1934. Y Guillermo González nace con el siglo en 1900 y se graduó en 1930. Ambos llegan, los tres, perdón, llegan al país en la década del 30 y en ese momento, desde ese momento podemos comenzar a señalar el inicio de la presencia de arquitectos con visión de modernidad en nuestro país. Excelente. Bueno, yo creo que esto ya nos sitúa en términos temporales de cómo eran esos portentos de la arquitectura dominicana y cómo incluso se relacionaron entre todos ellos, siendo muchas veces colaboradores unos con otros en sus proyectos. Edwin Espinal, quien fue presidente de ICOMOS dominicano, tiene unas preguntas interesantes. Él dice, del entorno del Monumento de Santiago, hay un anteproyecto de 1973, pero el diseño construido fue del arquitecto Manolito Valverde Podestá en 1989, ¿no? Ya había fallecido en 89, creo. ¿De qué año es el diseño de Caro? ¿Corresponde a la hora de Trujillo? Y también pregunta, y este específicamente para Cuquito, ¿de qué año es el diseño del Teatro Colón en Santiago? Cualquiera de ustedes que se sienta con el conocimiento, que tenga el conocimiento para responder la primera pregunta. El Cine Colón es del 46. De que es bastante viejo, ¿no? Yo no sé en qué estado está, yo sé que fue modificado en algún momento, pero ojalá apareciera una foto más nueva de ese edificio, ¿no? El proyecto que se ejecuta para el entorno del monumento es el de Caro, no con todos los detalles, porque era mucho más grande que lo que se ejecutó, pero sí todo el óvalo que le da la primera, vamos a decir, el primer anillo periférico del monumento, es del proyecto de Caro, que consta del año, creo que el 43. O sea que esos proyectos a los cuales se está refiriendo de Manolito Valverde y el otro que se refirió, no sé, habrán sido modificaciones, algunos proyectos posiblemente de algún tipo de remodelación posterior, que no sé en qué consistió, porque no los conozco. Un poquito sobre lo que decía. Te perdí, Maura. No te oigo. ¿Qué dices, perdón? Se fue Maura, ¿no? Parece que se le frizó a Mauricia. Sí. Bueno, cuando ella entre de nuevo, me imagino que... Ah, bueno, ya entró. Perfecto. Repite, Maura, por favor. Se frizó, Mauricia. Di de nuevo, por favor. Decía que del Teatro Colón en Santiago fue eliminado por dentro. Demolieron todas las divisiones y lo integraron a la tienda La Sirena. Ah, sí, cierto. Sí, tienes razón, es verdad. Sí. Danila Cepeda,
Pregunta, ¿dónde se puede adquirir el profile AAA del Oscar Álvarez? Bueno, Cuquito, di tú mismo. Bueno, nosotros lo tenemos a la venta, pero me parece que los caros tienen el volumen más grande de libros que han quedado, ¿no? Habrá que ver, quizás, por favor, busquen revista AAA en internet y por ahí nos conectamos, ¿no? Lamento utilizar esto como un anuncio, pero bueno, me preguntaron. Bueno, la pregunta fue directa. Claro. Ameritaba una respuesta directa, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, aunque se han mencionado muchas obras de Caro Álvarez en el interior, Julio César Osorio pregunta, ¿en cuántas ciudades del interior del país el arquitecto Caro pudo intervenir con su trabajo profesional? Dice específicamente para Omar, Mauricio o Cuquito. Dale, Mauricio. Bien, la mayoría... Se frisa. Sigue, Cuquito. Yo creo que tienen obras, lógicamente, en Santo Domingo, Santiago, La Romana y Constanza, que yo sepa. No sé si habrá otras, ¿no? Eso es lo que sabemos. Sí. Como leo en la materia, ¿el Hotel Amanca tuvo intervención también de Caro Álvarez? No. No. Tuvo intervención de Caro Ginebra. Se quedó en la familia, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, el diseño original del Hotel Amanca es de Guillermo González. Exacto. Nosotros lo que hicimos fue comprar el hotel ya totalmente destruido y remodelarlo para lo que es hoy el hotel. Pero el original lo creo lo diseñó Guillermo González. Sí, sí. Bueno, alguien pregunta que si existe una cátedra universitaria con el nombre, y bueno, la formula Ismael Díaz Melo, que si existe una cátedra universitaria con su nombre. Sí, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la Facultad de Arquitectura y Artes, tiene instaurada la cátedra magistral José Antonio Caro Álvarez, que la primera justamente la teníamos planificada para darla en esta fecha, pero no hemos podido hacerla por el tema de la pandemia. Pero sí, la UFU tiene instaurada la cátedra magistral José Antonio Caro Álvarez. Bueno, como regresó nuestro ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman, queremos saludarlo. Saludar su participación en todo este evento. Ya lo habíamos saludado. En el momento parece que la tecnología o los compromisos hicieron que Eduardo pues, no estuviera en el momento con nosotros, pero está de nuevo acompañándonos por su interés realmente en seguir este evento para nosotros tan importante y que generamos con tanto cariño. Bueno, hasta aquí han llegado las preguntas en sentido general que se han formulado. Este ha sido un paseo formidable, una noche, una tarde, una noche maravillosa. Y realmente creemos que para despedir un evento como este, sobre un personaje, una persona con una dimensión plural como la de José Antonio Caro Álvarez, pues, ¿quién mejor que el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes, arquitecto Omar Rancier? Adelante, Omar. Gracias, Constantino. Yo, primero que todo, quiero agradecer a todos los participantes de este webinar, de este conversatorio, principalmente a la familia Caro, que nos ha dado todo el soporte para que este evento fuese exitoso. Y sobre todo a los profesionales amigos que han estado acompañándonos, Cuquito, Maura, Alex, José. Gracias por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos con nosotros. Una segunda cosa quiero compartir con ustedes. Organizando este webinar, estuve conversando con dos grandes profesores que me dijeron que entraron a la carrera universitaria porque José Antonio Caro Álvarez los recomendó. Esos dos grandes profesores son el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, el arquitecto Paulín Espaillat Nanita, Leopoldo Espaillat Nanita. Leopoldo Espaillat Nanita también nos dijo
que el arquitecto Caro le dio la oportunidad para que se pudiera construir el edificio de el donde está ahora el Ministerio de Obras Públicas, que fue además su tesis de grado, la tesis de grado de política. Sí, son datos interesantes para que uno entienda la sensibilidad que tenía el arquitecto Caro para, digamos, identificar personas con características de profesores. Finalmente, queremos informarle a todos que esto es parte de la iniciativa del Premio a la Excelencia Estudiantil José Antonio Caro Álvarez, que ha estado impulsando Pintura Popular. En actividades posteriores estaremos dando a conocer las bases y los premios de este importante premio, valga la redundancia. Finalmente, Omar, perdón, que Danilo, antes de despedir, Danilo también quiere decir algo más. Perfecto, entonces, nada, gracias a todos y oigamos lo que quiere decir el arquitecto Danilo Caro. Y solamente expresar nuestra gratitud de nuestra familia, de Tony, de Juan, de Jaime, de mi hermana Lorena, también a todos ustedes, panelistas, por esta maravillosa presentación, a Pintura Popular, a Rubén Acevedo, quien es también el que promovió esta idea dentro de la empresa, y a nosotros, nuestro agradecimiento a él en particular. Y nada, quedamos tan satisfechos de oír hablar de nuevo sobre nuestro padre y recordar tantas cosas bellas de él y tenerlo a ustedes en esta maravillosa presentación. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, nos sentimos sumamente agradecidos de esta oportunidad, porque realmente no solamente admiramos al profesional, sino a ese gran hombre y ese gran ser humano que fue José Antonio Caro Álvarez. Muchas gracias. Una última cosa. El webinar fue grabado en la plataforma YouTube de UFU-RD. Ahí pueden verlos en cualquier momento las personas que no pudieron acceder a este webinar. Muchas gracias por participar con nosotros y nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Bendiciones.